This message, in his presence by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday night, September 9, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, en su presencia, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la noche del 9 de septiembre de 1962, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, Brother Neville. The Lord bless you real richly. And good evening, friends. It's a grand privilege to be back here in this building again tonight and feeling the never-failing presence of our Lord as He's given the promise. And I know that many of you have stayed over for the little message tonight, which I am very thankful. Many of you have to drive far yet tonight to get home. Some are checked out of your motels, as I understand. And we are going to try not to hold you long, so that's the reason we come in early, so we could get away early. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga muy ricamente. Y buenas noches, amigos. Es un gran privilegio estar de nuevo aquí, en este edificio, en esta noche, y sentir la presencia de nuestro Señor que nunca falla, siendo que Él nos ha hecho la promesa. Y ahora sé que muchos de ustedes se han quedado para este pequeño mensaje esta noche, por lo que estoy muy agradecido. Y muchos de ustedes aún tienen que conducir lejos esta noche para llegar a casa. Algunos ya han salido de sus moteles, según entiendo, y trataremos de no retenerlos demasiado. Por eso llegamos temprano, para poder salir temprano. And now, we will just as soon as I can, I will announce when we are going to maybe start. I've had some calls this afternoon knowing when we was going to start on these books or this chapters, and I think if the Lord willing, I want to take the next time that we start on the seven seals of Revelation and the seven natural seals. And then if we get through in time, take the seven seals on the back of the book. See, now that may take a little time. Y ahora, en cuanto me sea posible, anunciaré cuándo probablemente vayamos a comenzar. He recibido algunas llamadas esta tarde para saber cuándo comenzaremos con estos libros o estos capítulos. Y pienso que, si es la voluntad del Señor, quiero tomar la próxima vez que comencemos los siete sellos de Apocalipsis y los siete sellos naturales. Y entonces, si terminamos a tiempo, tomaremos los siete sellos en la parte posterior del libro. ¿Ven? Ahora, eso pudiera tomar un poco de tiempo. See, there's seven seals. It's open. There's seven plagues, seven trumpets, all those sevens. And them seals we could take first. But then on the back of the book is sealed with seven seals. Vean, hay siete sellos que se abrieron. Hay siete plagas, siete trompetas, todos en siete. Y podríamos tomar primero esos sellos. Pero luego, en la parte de atrás del libro, está sellado con siete sellos. Daniel heard the voices, the thunders, and was forbidden to write it. John was forbidden to write it. But it was sealed on the back side of the book. That is, after all of the mysteries of the book has been given out and revealed. You know, as Daniel said there, the mysteries in the days of these voices, the mystery of God should be unfolded by that time. Amen. See? Daniel oyó las voces, los truenos, y le fue prohibido escribirlo. A Juan le fue prohibido escribirlo, pero fue sellado en la parte de atrás del libro. Es decir, después de que todos los misterios del libro hayan sido entregados y revelados. Ustedes observan que allí Daniel dijo, los misterios en los días de estas voces, el misterio de Dios ha de ser develado para ese tiempo. ¿Ven? The mystery, who God is, how He was made flesh, all these things should be unfolded by that time. And then we're ready for the seven seals on the back side of the book. That's not even revealed to man, not even wrote in the Bible. But they'll have to be just exactly compared with the rest of the Bible, and I think it'll be a great thing. El misterio. ¿Quién es Dios?
cómo se hizo carne. Todas estas cosas deben ser develadas para ese tiempo. Y luego estamos listos para los 7 sellos en el lado de atrás del libro, que ni siquiera fueron revelados al hombre, ni siquiera escritos en la Biblia. Pero tendrán que cuadrar exactamente con el resto de la Biblia. Y yo creo que será algo grandioso. So now, we're going to try to hurry to get through. Thank every one of you for your kindness and your presence and all that you have done. We thank you very much. And now, I'm trusting that we won't keep you too long tonight because you're so patient to sit, stand. Y ahora, trataremos de darnos prisa para terminar. Gracias a todos ustedes por su amabilidad y su presencia y por todo lo que han hecho. Les agradecemos mucho. Y ahora yo confío que no los detendremos mucho tiempo esta noche, porque son muy pacientes en sentarse, en estar de pie. My wife said back there, she's talking about last night, she said, I seen women that were even rather heavy set, standing there in their clothes wringing wet, standing there just grasping every word. Mi esposa me dijo, allá atrás, hablando de anoche, dijo, vi a mujeres algo corpulentas, de pie allí, y sus ropas empapadas, de pie allí, aferradas de cada palabra. That's the reason I like to stay under the anointing of the Holy Ghost, that when you come out, you're telling them people the honest truth, see? They're just nothing but the truth. And then they can lay on to that, and it'll be all right. Por eso es que me gusta permanecer bajo la unción del Espíritu Santo, para que cuando salga, uno les diga a esas personas la pura verdad, ¿ven? Y nada más que la verdad. Y luego ellos pueden agarrarse de eso y todo estará bien. Now, I want to ask your apologies for a few moments. I left a little early this morning, and the tapes are turned off at this time, and I'm... Just in a moment, I'll tell the recorders when to turn the tape on. I want to finish the countdown, 5 minutes for it, before I leave. Ahora quiero pedirles disculpas por unos momentos. Me fui un poco temprano esta mañana, y las cintas están apagadas en este momento. Y yo dentro de poco voy a decirle a los que graban cuándo encender la cinta. Quiero terminar la cuenta regresiva, dedicarle 5 minutos antes de irme. I forgot and went away. I was just so carried away this morning because I just went out without saying anything about it. But I kind of left you, what was the countdown, see? I know we're in the countdown, but what is the countdown, see? If you don't know what the countdown is, then you'd be kind of confused. Lo olvidé y me fui. Estaba tan entusiasmado esta mañana que salí sin dar ningún comentario. Y como que los dejé con cuál fue la cuenta regresiva, ¿ven? Yo sé que estamos en la cuenta regresiva, pero ¿cuál es la cuenta regresiva? ¿Ven? Si ustedes no saben cuál es la cuenta regresiva, entonces estarán un poco confundidos. And so I'd like to bring that off just and try to be in the same tone that I was to finish up this tape at now, so the tape goes out. Countdown. Now, you all will forgive me just for a moment, and I want to finish up that tape. Will you do it for just a moment? Then we'll start on the other. And now the tape recorders, if you will, snap on your tape now. Y pues me gustaría como terminarlo e intentar estar en el mismo tono en el que estaba para terminar esta cinta ahora, para que la cinta salga, cuenta regresiva. Ahora, todos ustedes, perdónenme solo por un momento. Y quiero terminar esa cinta. ¿Lo harían por un momento? Después comenzaremos con el otro. Y ahora, los que graban, por favor, enciendan su cinta ahora. Coming in from different places, and we've had a great time in the last 3 messages speaking on the subject of different doctrines and so forth that we have put forth. I just remember at this time I'm to give a little space in there, you people on the tape, for the change over your tapes. And I'll tell you when we're ready to turn on. Apenas acabo de llegar de diferentes lugares
Y nos hemos gozado con los últimos tres mensajes, hablando del tema de diferentes doctrinas y demás que presentamos. Acabo de recordar en este momento que debo darles un poco de tiempo a ustedes con la cinta para cambiar sus cintas. Les diré cuando esté listo para encenderlas. Muy bien. Now, I have to watch this. It seems like a bunch of made-up formal, but them boys has got to get the tape, and they can't get it all messed up. If you do, people out there won't understand it. So we have to take it in this manner. And if somebody will just step out of the room and signal me there, Junior, when they're ready to have the tapes crossed over. Thank you very much, folks, I say again, for all your kindness and everything. All right, we are ready now. You can turn them on. Bueno, tengo que estar pendiente de esto. Parecen ser muchas formalidades, pero esos muchachos tienen que grabar la cinta. Y no pueden hacerlo si todo es un enredo. Si lo hacen, la gente allá no la entenderá. Así que tenemos que hacerlo de esta manera. Y si alguien pudiera salir del cuarto y me lo indica, Junior, cuando estén listos para cambiar las cintas. Muchas gracias, amigos, una vez más por toda su amabilidad y todo. Muy bien, estamos listos ahora. Pueden encenderlas. The Lord bless you. We're happy to be here in the tabernacle again tonight. The place packed out with many people standing around again tonight with 3 days of, or 3 times of service. I would that if anyone listens to this tape, that they would like to get back and get last night's tape. Study it in your home. It's the present stage of the ministry that the Lord has given me. El Señor les bendiga. Nos da gusto estar aquí en el tabernáculo nuevamente esta noche. El lugar está otra vez repleto, con muchas personas alrededor de pie nuevamente esta noche, con 3 días de o 3 servicios. Quisiera que si alguien escucha esta cinta, que quisieran regresar y conseguir la cinta de anoche, estudienla en su casa. Es el presente estado del ministerio que el Señor me ha dado. Especially I like for ministers to hear that before I visit their churches and come in their homes. Now, I'd like for them to get that. Now, this morning we spoke on the subject of the countdown, the church ready to leave. And now tonight, God willing, we're speaking on the subject of in His presence. Oh, how we thank God for the privilege that we can come into His presence. Me gustaría especialmente que los ministros la escuchen antes de yo visitar sus iglesias y entrar a sus hogares. Ahora, me gustaría que ellos la consigan. Ahora, esta mañana hablamos del tema de la cuenta regresiva. La iglesia lista para partir. Y ahora, esta noche, si Dios quiere, hablaremos sobre el tema en su presencia. Y oh, cuánto le agradecemos a Dios por el privilegio de poder entrar en su presencia. First, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah, the 6th chapter of the prophet Isaiah. We all know that Isaiah was a major prophet and one of the great prophets of his day. He ended his life by being sawed asunder with saws for a testimony as a martyr to the power of Almighty God. Pero primero, deseo que todos ustedes abran sus Biblias conmigo en el profeta Isaías, el capítulo 6 del profeta Isaías. Todos sabemos que Isaías fue un profeta mayor y uno de los grandes profetas de su día. Terminó su vida al ser aserrado con sierras, como testimonio, como mártir del poder del Dios Todopoderoso. In the book of Isaiah, the 6th chapter, I begin at the 5th verse to read. Then said I, woe is me. Or maybe I start with the 1st verse. Let's pardon me a moment. Let's start at the 1st verse and read down to about the 8th verse. En el libro de Isaías, el capítulo 6, empiezo leyendo en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que... Tal vez comience con el versículo 1. Vamos a... Perdónenme un momento. Comencemos en el versículo 1 y leamos hasta el versículo 8. In the year the king Ezekiah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one having 6 wings.
With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno teniendo seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts, and the whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Who shall I send, and who will go for us? Then said I, Here I am, send me. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. May the Lord bless His word. I think that's the most striking scripture. We find that in the presence of God, Man recognize themselves to be sinners. We may feel pretty good when we're out different places and feel like that we're pretty good people. But when we ever come into the presence of God, then we see how little we are. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que esa es una escritura muy sorprendente. Encontramos que en la presencia de Dios, los hombres mismos reconocen que son pecadores. Tal vez nos sintamos muy bien cuando estemos en diferentes lugares y sentimos que somos personas bastante buenas. Pero cuando alguna vez entramos en la presencia de Dios, entonces vemos cuán pequeños somos. Standing not long ago with a friend of mine that I had the privilege of leading to Christ, Bert Call, up in New Hampshire, a hunting partner. We were standing by Colebrook Falls up in the Adirondack, and it was such a mammoth big falls. I'd taken my family last year up there to look at it. Way back off the road, you have to hike back to get to it. No hace mucho, estando con un amigo mío, a quien tuve el privilegio de llevar a Cristo, Bert Call, en New Hampshire, un compañero de cacería, estábamos de pie junto a las cataratas Colebrook en las Adirondacks, y eran unas grandes cataratas enormes. Había llevado a mi familia allí el año pasado para verlas. Está a distancia de la carretera. Uno tiene que hacer una caminata para llegar a ellas. And when we seen that blue-green water
pouring with such mighty power out of the mountains and gushing down over the rocks. Burton stood there and looked at me and he said, "Gee, Billy, it makes a man feel just so little." He measured about a quarter of an inch on his fingers. And I said, "That's right, Bert." Now, that was all he knowed of getting into the presence of God to see his creation. Y cuando vimos esa agua verde azulada cayendo de las montañas con tanta potencia y cayendo sobre las rocas, Bert se paró allí y me miró y dijo, "Caray, Billy, hace al hombre sentirse muy pequeño." Y con los dedos midió como un cuarto de pulgada. Y le dije, "Así es, Bert." Pues eso era todo lo que él sabía acerca de entrar en la presencia de Dios, el ver su creación. I wonder the man who wrote "How great thou art," if he didn't look up one night and look at the stars, how far they are away. A few months ago, Brother Fred, Brother Woods and I was standing with Brother McAnally out in the Arizona desert. We was measuring, trying one star, how close it was to the other. And with the millions and billions of miles away, they didn't look over a quarter of an inch from each other. Pienso en el hombre que escribió cuán grande es él. Si no levantaría la mirada una noche, viendo las estrellas, lo lejos que están. Hace unos meses, el hermano Fred, el hermano Wood y yo estábamos con el hermano McAnally en el desierto de Arizona. Intentábamos medir una estrella, qué tan cerca estaba de la otra, y con los millones y miles de millones de millas de distancia, no se veía más de un cuarto de pulgada de distancia entre ellas. Then we begin to think, according to scientific proof of that, those stars are probably further away from each other than we are from them. See how it is? Then we realize how little we are when we realize how great He is and how close we come in, coming to His presence. Luego comenzamos a pensar, considerando los datos científicos de eso. Esas estrellas probablemente están más lejos la una de la otra que nosotros de ellas. ¿Ven cómo es? Entonces nos damos cuenta de lo pequeños que somos cuando entendemos cuán grande es Él y cuánto nos hemos acercado de llegar a su presencia. Somehow or another, it's always thrown a great effect upon people that come into the presence of God. I've seen the time in my ministry when you would see the presence of God come into such a place that it would bring a person up and just reveal the life to them and call out their sins of all kinds of immoral acts. And it brings such a holy hush amongst the people till they drop out of the prayer line before they ever come up to be prayed for, and run to the altar and get right with God before they come up into His presence. There's something about coming into the presence of God. It causes things to happen. De alguna manera u otra, siempre produce un gran efecto en las personas el entrar en la presencia de Dios. He visto momentos en mi ministerio cuando uno podía ver la presencia de Dios entrar de tal manera que traía a una persona y le revelaba su vida y le declaraba sus pecados, de toda clase de hechos inmorales, y se producía un silencio tan sagrado entre la gente que ellos salían de la línea de oración antes de llegar para que se orase por ellos y corrían al altar y se arreglaban con Dios antes de entrar en su presencia. ¿Ven? Algo hay al entrar en la presencia de Dios. Hace que sucedan cosas. I've seen people laying in cots and stretchers. That night down there at Mexico, when that little dead baby laying under a blanket that the little Spanish mother brought up, or little Mexican mother, rather, brought up, when they seen several thousands of those people, saw maybe 50 or 75,000 at one gathering, saw that little dead baby come to life. Women fainted. People threw up their hands and screamed. Why? They realized that a human being could not do that. Amen. That they were in the presence of Almighty God. And it caused something to happen. He visto a personas postradas en catres y camillas. Aquella noche, allá en México,
cuando el pequeño bebé yacía muerto bajo una manta que había traído la madrecita española, o lo trajo una madrecita mexicana, mejor dicho. Cuando ellos vieron, varios miles de esas personas vieron, tal vez 50 o 75 mil en una reunión, vieron resucitar a ese bebé muerto. Mujeres se desmayaron. La gente levantó las manos y gritó. ¿Por qué? Se dieron cuenta que un ser humano no podía hacer eso, que ellos estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso causó que sucediera algo. I've been privileged to hear godly man speak. It was said one time of Charles Finney, little bitty fella, never weighed over about 110 pounds, but he had such a forceful way of speaking until he was trying the acoustics one day in a building. They didn't have PA systems then, and there was a man repairing up in the balcony or up in the roof of the place, and he heard the man come in, so he didn't know who they were. He just kept quiet. Mr. Finney was going to try the acoustics. He tenido el privilegio de escuchar hablar a hombres piadosos. Se cuenta que en cierta ocasión Charles Finney, un tipo pequeño, nunca pesó más de 50 kilos, pero él tenía una manera de hablar tan poderosa que un día estaba probando la acústica en un edificio. No tenían altavoces en ese entonces, y había un hombre que hacía reparaciones arriba en el balcón o en el techo del lugar, y él oyó al varón entrar, pues no sabía quiénes eran, solo se quedó callado, y el señor Finney iba a probar la acústica. After spending much time in prayer for that revival that he's going to hold, he tried his voice to see how it would carry. He slipped up quickly to the pulpit and said, "Repent or perish!" And he said it with such force after being under the anointing of God till the man dropped out of the top of the balcony down onto the floor, out of the top of the building, onto the floor. Después de pasar mucho tiempo en oración para ese avivamiento que iba a tener, probó su voz para ver qué proyección tendría. Se acercó rápidamente al púlpito y dijo, ¡arrepiéntete o perecerás! Y lo dijo con tanta fuerza, después de estar bajo la unción de Dios, que el hombre cayó postrado de la parte superior del balcón allí al suelo, o de la parte superior del edificio al suelo. He preached the gospel in such way till he stood in Boston, Massachusetts, in a little bay window, because there's no church could hold his crowd. And he stood there with such mighty force and preached hell such a place until working men with their baskets under their arms fell into the street and screamed for mercy in the presence of God. Él predicó el evangelio de tal manera que hasta se paró en Boston, Massachusetts, en una pequeña ventana en saliente, porque no había iglesia que tuviera cabida para su gentío. Y se paró allí con una fuerza tan poderosa y predicó el infierno tan vívido que hasta los trabajadores con sus cestas bajo el brazo se postraron en la calle y pedían misericordia a gritos en la presencia de Dios. Great preachers who's been able by the word of God to bring the presence of God to an audience. Far be it that man would ever be so seared in their hearts so they could never recognize the presence of God. Far be it. Grandes predicadores que han podido, por la palabra de Dios, traer la presencia de Dios a un auditorio. Ojalá nunca suceda que el hombre llegue a estar de corazón tan cauterizado que no pueda reconocer la presencia de Dios. Que eso nunca suceda. When the first man, as soon as he had sinned and done something wrong, and when God came into his presence, or he came into the presence of God, Adam, he could not stand in the presence of God. He ran and hid himself in the bush and tried to cover himself with a fig leaf because he knew he was standing in the presence of Jehovah the Creator. Cuando el primer hombre, en cuanto pecó e hizo algo errado, y cuando Dios entró en su presencia, o él entró en la presencia de Dios, Adán, él no pudo estar en la presencia de Dios. Huyó y se escondió en un arbusto e intentó cubrirse con una hoja de higuera, porque él sabía que estaba parado en la presencia de Jehová, el Creador. That was the reaction of the first man after he had sinned and tried to come into the presence of God with sin upon his soul. He could not hide because he was tender yet.
Esa fue la reacción del primer hombre después de haber pecado e intentado entrar en la presencia de Dios con el pecado en su alma. Él no pudo esconderse, porque aún era tierno. Sin had not took a hold like it has rooted into people's hearts today, but he was very conscious that he was standing before his Creator. Now he hid himself in the bushes and would not come out and could not come out until God had made a preparation for him. El pecado no se había sentado como se ha arraigado hoy en el corazón de la gente. Pero él estaba muy consciente que estaba parado ante su Creador, pues se escondió en los arbustos y no salió, y no pudo salir hasta que Dios le preparó algo. We could go back and take a Genesis, the 17th chapter, and the 3rd verse, when the great patriarch Abraham, when he came into the presence of God, and God spoke to him in the 17th chapter, in the name of Almighty God, Abraham fell on his face. Podríamos regresar y tomar Génesis el capítulo 17 y el versículo 3, cuando el gran patriarca Abraham, cuando entró en la presencia de Dios y Dios le habló en el capítulo 17, en el nombre del Dios Todopoderoso, Abraham cayó sobre su rostro. A great patriarch, servant of God, could not stand in the presence of God, though he had served him for 25 years faithfully. But when God moved into his presence, the patriarch fell on his face because he couldn't stand in the presence of God. Ese gran patriarca, siervo de Dios, no pudo permanecer de pie en la presencia de Dios, aunque le había servido fielmente a él por 25 años. Pero cuando Dios entró en su presencia, el patriarca cayó sobre su rostro porque no pudo estar de pie en la presencia de Dios. In Exodus 3, we find that Moses, the great servant and prophet of God, when he was back on the backside of the desert, that man was a holy man. He had been born for the purpose. He was born from his mother's womb to be a prophet. He had tried to get his education and do everything he could to deliver his people because he understood that he was to deliver his people. But when he had understood it by a theological standpoint. En Éxodo 3 encontramos que Moisés, el gran siervo y profeta de Dios, cuando estaba en la parte trasera del desierto, ese hombre era un hombre santo. Él nació para ese propósito, nació desde el vientre de su madre para ser un profeta. Se esforzó en educarse y hacer todo lo posible para liberar a su pueblo, porque entendía que él debía liberar a su pueblo, pero lo había entendido desde un punto de vista teológico. He was trained, he was well scholared. He could teach the Egyptians wisdom, which was the most smartest people in the world. He knew all the ins and outs. He knew the scripture from A to Z. He knew the promises that God had made. He knew them from an intellectual standpoint. And he was a great military man. Él estaba preparado. Tenía una buena educación. Podía enseñarle sabiduría a los egipcios, que eran la gente más inteligente del mundo. Conocía todos los detalles. Conocía las escrituras de la A hasta la Z. Él conocía las promesas que Dios había hecho. Las conocía desde un punto de vista intelectual. Y era un gran militar. But one day, on the back side of the desert, when he came into the presence of God, he jerked off his shoes and fell to his feet, knowing that he was on holy ground. Amen. He could not stand upon his feet when he came in the presence of God. He fell to his face like Abraham did. He could not stand in the presence of God. Pero un día, en la parte trasera del desierto, cuando él entró en la presencia de Dios, se quitó los zapatos y cayó de sus pies, sabiendo que estaba en tierra santa. Él no pudo permanecer de pie cuando entró en la presencia de Dios. Cayó sobre su rostro, como Abraham. Él no pudo quedar de pie en la presencia de Dios. In Exodus 19:19, when the chosen people of God, since the way back in the days of Abraham, from Abraham come Isaac, Isaac come Jacob, out of Jacob come the patriarchs, and years after years they develop holy man, great man, a chosen people, a chosen race, a sanctified holy people.
and had served God their life. And one day God said, gather Israel out here, I'm going to speak to them. En Éxodo 19:19, cuando el pueblo escogido de Dios, desde allá atrás de los tiempos de Abraham, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron los patriarcas, y año tras año produjeron hombres santos, grandes hombres, un pueblo elegido, una raza escogida, un pueblo santificado y santo, y habían servido a Dios toda su vida. Y un día Dios dijo, reunid aquí a Israel, yo voy a hablarles. But when God came down on top of Mount Sinai, amen, and the whole mountain caught a fire, and the smoke was flying from it like a furnace, and the voice of God roared out, Israel fell on their faces and said, let Moses speak and not God, lest we die. Pero cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, pues todo el monte se incendió y el humo salía de él como de un horno. Y la voz de Dios rugió. Israel cayó sobre su rostro y dijo, que Moisés hable y no Dios para que no muramos. Man, in the presence of God, realizes he's a sinner, yet they were everyone circumcised according to the law. They had carried the commandments and everything. But when God spoke and they moved up into his presence, they realized that they were out. They were not right. There was something that was lacking because they were in the presence of God. Yes, and they said, let Moses speak and not God. For if God speaks, we'll all die. Let Moses speak to us. El hombre, en la presencia de Dios, se da cuenta que es un pecador. Aunque todos habían sido circuncidados conforme a la ley, habían cumplido los mandamientos y todo. Pero cuando Dios habló y ellos entraron en su presencia, se dieron cuenta que estaban afuera, que no estaban en lo correcto, que algo les faltaba, por cuanto ellos se encontraban en la presencia de Dios. Sí, y dijeron, que hable Moisés y no Dios, porque si Dios habla, todos moriremos. Que Moisés nos hable. It was in Luke 5:8 that when Peter, oh, when he is a great stubborn man and a man of great influence, great power that we understand, he was like a bully, a noted fisherman, but when he saw the miracle of God performed by an ordinary man looked like, which he recognized at that time that had taken more than a man to throw all that fish in a net, where he, with all of his education, his knowledge of fishing, had fished all night and not even taken a thing. But he heard someone say, cast your net in. Fue en Lucas 5:8 cuando Pedro, oh, cuando era un gran hombre, obstinado, y un hombre de gran influencia, gran fuerza, según entendemos, como un bravucón, un pescador notable. Pero cuando vio a un hombre común realizar el milagro de Dios, pareció ser que él reconoció en ese instante que se necesitaba más que un hombre para llevar a todos esos peces a una red donde él, con toda su educación, su conocimiento de la pesca, había pescado toda la noche y ni siquiera había sacado nada. Pero yo a alguien decir, echa tu red. And when he began to pull, he had a great multitude of fishes. And he realized that he was a sinful man. And he said, depart from me, O Lord, for I am a sinful man. Who said that? Saint Peter. In the presence of God, asked for God to depart out of his presence because he recognized himself a sinner. Y cuando comenzó a recogerla, tenía una gran cantidad de peces. Y se dio cuenta que él era un hombre pecador y dijo, apártate de mí, oh Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Quién dijo eso? San Pedro, en la presencia de Dios, le pidió a Dios que se apartara de su presencia, porque él mismo se reconoció pecador. Abraham recognized himself wrong. Adam recognized himself wrong, which was the Son of God, recognized himself wrong. Moses recognized himself wrong. Israel as a church and nation recognized themselves wrong. Depart from me, for I am a sinful man.
He didn't try to say, now I'm holy and worthy to receive this. He said, I am a sinful man. Abraham se reconoció equivocado. Adán se reconoció equivocado. El que era el Hijo de Dios se reconoció equivocado. Moisés se reconoció equivocado. Israel como iglesia y nación se reconoció equivocado. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Él no trató de decir, pues, yo soy santo y digno de recibir esto. Él dijo, yo soy un hombre pecador. One time a self-styled religionist with all the theology that I could learn under a great teacher called Gamaliel. His name is Saul of Tarsus, which we know as Paul. Religious to the dot. He knew all the ins and outs of their religion. He was a Pharisee of the Pharisee and a Hebrew of the Hebrews. He was a noted man, a scholar, smart, shrewd, educated, claiming to know God from baby up. Una vez un así, llamado celote religioso, con toda la teología que pudo aprender bajo un gran maestro, llamado Gamaliel. Su nombre era Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo, un religioso al pie de la letra. Él conocía todos los pormenores de su religión. Era fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. Era un hombre destacado, un erudito, inteligente, astuto, educado. Afirmaba conocer a Dios desde que era un bebé. One day on his road down to Damascus, that pillar of fire shined over him. And he fell on his, off of his feet to the ground in the dust and said, Lord, what would you have me to do? All of his great training, all of his great theological training, all of his education didn't mean a thing when he stood in the presence of God. Pero un día, de camino a Damasco, esa columna de fuego brilló sobre él y cayó sobre su, de sus pies al suelo, en el polvo, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Todo su gran entrenamiento... Todo su gran entrenamiento teológico, toda su educación no significaron nada cuando él estuvo en la presencia de Dios. I'd like to stop here a minute and say that's the same thing. You might have DD, PhD, whatever you might be. You might have went to church since you was a child. You might have done all the religious acts there is, but once in the presence of God, amen, you feel so little and no count. Me gustaría detenerme aquí un minuto y decir que eso sigue igual. Usted quizás tenga un DD, PhD, lo que usted sea. Podrá haber ido a la iglesia desde que era niño. Podrá haber hecho todos los actos religiosos que hay. Pero una vez en la presencia de Dios, usted se sentirá muy pequeño e insignificante. Paul realized that he was wrong and he fell to the ground. Under the influence and power, when he looked up and seen the very God that he had been preaching and against the thought he knew, and seen that he was wrong, he fell from his feet to the ground because he was in the presence of God. He seen that pillar of fire. Pablo se dio cuenta que estaba equivocado y cayó a tierra bajo la influencia y el poder. Cuando alzó la vista y vio al mismo Dios quien él había estado predicando y en contra, a quien pensaba que conocía, y viendo que estaba equivocado, de sus pies cayó al suelo, porque él estaba en la presencia de Dios. Él vio esa columna de fuego. What about the great Saint John of Revelations 1:7, when he was showed the vision, and looked, and heard a voice speaking to him, and he turned to look to see the voice, and he saw seven golden candlesticks. ¿Y qué me dice del gran San Juan de Apocalipsis 1:7? Cuando se le mostró la visión, y miró y oyó una voz que le hablaba, y se volvió para ver la voz, y vio siete candeleros de oro. And one stood in the midst of the seven golden candlesticks, with hair like wool, eyes like flames of fire, feet like pillars of brass. He was girded with a golden girdle around the paps, and he was called the Word of God. Y uno de pie, en medio de los siete candeleros de oro, con el pelo como lana, ojos como llamas de fuego, pies como columnas de bronce. Él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro y le llamaban la palabra de Dios. And when the great Saint John had walked with Christ, leaned upon his bosom, when he did all these things, as I said this morning, Paul's ministry exceeded any of them. Here after John had walked with Jesus,
talk with him, slept with him, eat with him. But when he seen him standing there, that glorified state, he said he fell like a dead man at his feet. Y siendo que el gran San Juan había caminado con Cristo, se había recostado en su pecho, él había hecho todas estas cosas. Como dije esta mañana, el ministerio de Pablo superó al de cualquiera de ellos. Aquí, después que Juan había caminado con Jesús, hablado con él, dormido con él, comido con él, pero cuando lo vio a él allí, en ese estado glorificado, dijo que cayó como muerto a sus pies. Amén. Piénsenlo. We could come to church and talk and praise God and so forth, but oh, brother, when we see him coming, something will be different in our hearts. We might think we do our religious duty, but go to church and pay our tithing. We might think that we keep the laws of the church and recite all the creeds, but once let us get a look at him, the whole thing's changed all the way around. Yes, it's sure. Nosotros podemos venir a la iglesia y hablar y alabar a Dios y demás, pero, oh, hermano, cuando lo vemos venir a Él, algo cambiará en nuestros corazones. Podemos pensar que cumplimos nuestro deber religioso al ir a la iglesia y pagar nuestro diezmo. Podríamos pensar que cumplimos las normas de la iglesia y recitamos todos los credos, pero una vez que podemos verle a Él, la cosa entera cambiará por completo. Sí, eso es seguro. This great man, St. John, a great man like that, the Bible said in Revelations 1:7 that he fell as if he was a dead man. After 3.5 years of fellowship with Christ, was one of the writers of the epistles, wrote behind him, eat with him at the table, slept with him at the bed, and fellowship with him wherever he went. But when he's turned to see him, he had no more life left in him. He fell like a dead man to the floor or to the ground. Este gran hombre, San Juan, un gran hombre como ese. La Biblia dice en Apocalipsis 1:7 que él cayó como si estuviera muerto. Después de 3 años y medio de compañerismo con Cristo, fue uno de los escritores de las epístolas, un escriba que lo siguió. Comió con él en la mesa, durmió con él en la cama y tuvo compañerismo con él a donde quiera que él iba. Pero cuando se volvió para verlo, a él se le acabó la vida. Cayó como muerto al piso o al suelo. All right, we see Isaiah. In Isaiah 6 and 5, as we've just read, this great mighty prophet, he's one of the greatest prophets there is in the Bible. There are 66 books of the Bible. There are 66 chapters in Isaiah. Isaiah starts off in Genesis. The middle of Isaiah, he brings in the New Testament. At the end of Isaiah, he brings in the millennium. Just exactly Genesis, the New Testament, and Revelation. Perfect. Muy bien. Vemos a Isaías. En Isaías 6:5, como acabamos de leer, este gran profeta poderoso es uno de los profetas más importantes que hay en la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia. Hay 66 capítulos en Isaías. Isaías comienza en el Génesis. A la mitad de Isaías, él presenta el Nuevo Testamento. Al final de Isaías, él presenta el milenio. Así exactamente el Génesis, el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Perfecto. Isaiah was one of the major prophets, but one day he had been leaning upon the arm of Hezekiah, the great king. Hezekiah had been taken from him, and he was down. He was a pretty good fellow. He was a good, righteous man. If that righteous king, a good king, recognized him as a holy man and kept him in his temple. Isaías fue uno de los profetas mayores, pero un día él había estado apoyándose en el brazo de Usías, el gran rey. Usías le había sido quitado. Y él estaba deprimido. Él era un hombre bastante bueno. Era un buen hombre justo. Sí, ese rey justo, un buen rey, lo había reconocido como un hombre santo y lo tenía en su templo. Isaiah saw visions. He was a prophet. Isaiah preached the word. He was a minister. Amen. Isaiah was a holy man. But one day, down in the temple, he fell into a trance
And he saw the glory of God. He saw the angels with wings over their face, wings over their feet, flying with wings, crying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." Isaías vio visiones. Era profeta. Isaías predicó la palabra. Él era ministro. Isaías era un hombre santo. Pero un día, de pie en el templo, entró en un trance y vio la gloria de Dios. Vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, volando con alas, dando voces, "Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso." That prophet realized he was nothing. He said, "Woe is me, for I am a man of unclean lips, a prophet, a mightiest prophet of the Bible, one of them. I am a man with unclean lips, and I dwell among people that's unclean lips. Woe is me, because I see the glory of God." Ese profeta se dio cuenta que él no era nada. Él dijo, "Ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios." Un profeta de los más poderosos de la Biblia, uno de ellos. "Soy un hombre inmundo de labios y habito entre pueblo de labios inmundos. Ay de mí, porque veo la gloria de Dios." And he said, when that angel cried, the post of the temple shook back and forth. Oh, brother, that'll make you, not only is the post of the temple going to shake, but the whole heavens and earth's going to shake. Yeah. Y él dijo que cuando ese ángel daba voces, los quiciales del templo se estremecían de un lado a otro. Hermano, eso lo hará a uno. No solo los quiciales del templo se van a estremecer, sino que todo el cielo y la tierra se van a estremecer cuando él vuelva. The mountains will flee and the sea will fade away and scream, "Hide us from the face of him that sits upon the throne." It's going to be a terrible time, I tell you. Sinner friend, you better be checking it up. That's right. Las montañas huirán y el mar se desvanecerá y gritarán, "Escóndenos del rostro de aquel que se sienta sobre el trono." Será un tiempo terrible. Le digo a usted, amigo pecador, es mejor que se escudriñe. Es cierto. Now Isaiah said, "Woe is me, I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people, and I'm these people has unclean lips." Now remember, if such holy man recognize themselves sinners in the presence of God, what will the sinner and ungodly do at that day? Ahora, Isaías dijo, "Ay de mí, soy hombre inmundo de labios y habito entre pueblo inmundo, y soy, esta gente tiene labios inmundos." Ahora, recuerden, si hombres santos así se reconocieron como pecadores en la presencia de Dios, ¿qué harán el pecador y el impío en ese día? What will people do who sit in the meetings? What will the people do that's seen the power of God, that's heard the countdown on the word, that's seen God manifest himself, and beyond a shadow of doubt, ever scripture fulfilled, and will still try to make it to heaven without being born again and receive the Holy Ghost? The Bible said, if a righteous man be scarcely saved, where will the sinner and ungodly appear? ¿Qué hará la gente que estuvo en las reuniones? ¿Qué hará la gente que ha visto el poder de Dios, que ha oído la cuenta regresiva de la palabra, que ha visto a Dios mismo manifestarse y sin sombra de duda, cada escritura cumplida, y aún tratará de llegar al cielo sin nacer de nuevo y sin recibir el Espíritu Santo? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el pecador y el impío? What kind of a place are we going to stand in if we see God unfold himself right before us and see the glory of God just the same as that man did? And that kind of man cried out, prophets and sages upon whom the word is based upon. If they cried and fell to their feet and screamed, a man of unholy lips, uncleanness, what will it be then for that man who won't even confess his sins? ¿En qué clase de lugar vamos a estar nosotros si vemos a Dios desplegarse aquí mismo, delante de nosotros, y vemos la gloria de Dios exactamente como la vieron aquellos hombres? Y esa clase de hombres gritó,
profetas y sabios sobre los cuales está basada la palabra. Si ellos dieron voces y cayeron de pie y gritaron, soy hombre de labios impíos, de impureza, ¿cómo será entonces para aquel hombre que ni siquiera confiesa sus pecados? What will it be for that teenager that won't confess his or her sins? What will it be for that hard-hearted man that thinks he knows more about God's creation than God does himself? What will happen to that man spend all of his life trying to disprove the Bible? Where will that guy appear at? Think of it. ¿Cómo será para ese o ese adolescente que no confiesa sus pecados? ¿Cómo será para ese hombre de corazón endurecido que piensa que sabe más de la creación de Dios que Dios mismo? ¿Qué pasará con ese hombre que ha gastado toda su vida tratando de refutar la Biblia? ¿En dónde aparecerá ese individuo? Piénsenlo. This is evangelism. This is a time to shake people. This is a time that God said there come a time he shook Mount Sinai one time, but there come a shaking again, that he wouldn't only shake Mount Sinai, but he'd shake everything that could be moved. But did you notice the rest of Scripture? But we receive a kingdom that cannot be moved. Hallelujah. Esto es evangelismo. Este es el tiempo de conmover a la gente. Este es el tiempo en que Dios dijo que el tiempo vendría, que Él conmovería el monte Sinaí una vez, pero vendría otra sacudida, que no solo conmovería el monte Sinaí, sino que conmovería todo lo que podría ser conmovido. ¿Pero se fijaron en el resto de la Escritura? Pero nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. ¡Aleluya! Everything that can be shook will be shaken. The heavens will shake. The earth will shake. Heavens and earth will pass away, but that word shall never pass away. For on this rock I'll build my church, and the gates of hell will never prevail. Todo lo que pueda ser conmovido será conmovido. Los cielos temblarán, la tierra temblará, los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Everything that can be shook will be shaken, but we receive a kingdom which is the word of God himself, and God is his word. He don't shake himself. Amen. Oh my, but we receive a kingdom that cannot be moved. It's unshakable, said Paul, the Hebrew writer. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Pero nosotros recibimos un reino que es la palabra de Dios mismo. Y Dios es su palabra. Él no se conmueve. Amén. Oh, qué cosa. Pero nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Es inconmovible, dijo Pablo, el escritor de Hebreos. Such a person, and such a man, such a time, and how they felt. We have also ourselves, we've seen the glory of God like this man did. Sir, we've seen it. We've seen the glory of God like Abraham saw it. We saw the glory of God like Moses saw it. Same pillar of fire, the same power of God, the same Christ unrevealing himself, showing himself, keeping his word in the last day. ¿Qué persona y qué hombre? ¿Qué tiempo y cómo se habrán sentido ellos? Igual nosotros, personalmente, hemos visto la gloria de Dios como estos hombres, por supuesto. Nosotros la hemos visto. Vimos la gloria de Dios como la vio Abraham. Vimos la gloria de Dios como la vio Moisés. La misma columna de fuego, el mismo poder de Dios, el mismo Cristo revelándose a sí mismo, mostrándose a sí mismo, cumpliendo su palabra en los últimos días. How can we come by them and walk and treat it so lightly? How can we walk around and hold our creeds and denominations and not take the word of God? Amen. What will it be for us in that day? How will it happen with us when we see the glory of God? Entonces, ¿cómo podemos pasar junto a eso y no darle importancia? ¿Cómo podemos caminar por ahí y aferrarnos de nuestros credos y denominaciones y no recibir la palabra de Dios? ¿Qué será de nosotros en aquel día? ¿Qué nos sucederá?
siendo que hemos visto la gloria de Dios. Some people will stand off and make fun of it. Some will laugh at it. Some will call it fanaticism. Some call it mental telepathy. Some call it Beelzebub. Some call it one thing or another. As the old proverbs is, fools will walk with hobnailed shoes where angels fear to trod. Right? Algunas personas mantienen su distancia y se burlan de eso. Algunos se les ríen. Algunos le llamarán fanatismo. Algunos le llaman telepatía mental. Algunos le llaman Belcebú. Algunos le llaman una y otra cosa. Como el antiguo proverbio, los necios caminan con botas con tachuelas donde los ángeles temen pisar. Así es. The fool has said in his heart there is no God. When he sees God manifested so perfectly by his own word, not by a creed, but by his word, and then walk right over it and make fun of it, he's a fool. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Cuando él ve a Dios manifestado tan perfectamente por su propia palabra, no por un credo, sino por su palabra, y luego pasa eso por encima y se burla de él, él es un necio. God is the word, and God's made himself plain to him. And he's a fool, the Bible said. What will it be for him when he has to stand in that place? It'll be terrible for that man in that day, the ungodly. Porque es, Dios es la palabra, y Dios se ha hecho claro para ellos, y él es necio, dice la Biblia. ¿Qué será de él cuando tenga que estar en ese lugar? Será terrible para ese hombre en aquel día, el impío. Repented sinners, oh, doesn't have any fear. Oh, no. A sinner that will repent, he knows that there's a bloody sacrifice waiting to stand in his place. That's what gives me the consolation. I've seen the glory of God. I've felt his power. I know the touch of his hand. I know the touch of his chastisement. I know that he's God. And I know I'm undone. But there's one standing there for me. Los pecadores arrepentidos, al contrario, no tienen ningún temor. Oh, no. Un pecador que se arrepiente sabe que hay un sacrificio sangriento esperando para ocupar su lugar. Eso es lo que me consuela. Yo he visto la gloria de Dios. He sentido su poder. Conozco el toque de su mano. Conozco el toque de su corrección. Sé que Él es Dios y sé que estoy deshecho, pero hay uno que se para ya por mí. Amén. There's one who stands there and says, Father, lay all of his iniquity upon me because he stood for me down on the earth. Hallelujah. Then I'll walk to the throne of God boldly, having grace in my heart, to know it's not by good works, but by his mercy I'm saved. Not what I could do, what I could join, what I could say, but it's by his grace that he saved me. Hay uno que se para allá y dice, Padre, cárgame a mí toda su iniquidad, porque Él se paró por mí allá en la tierra. ¡Aleluya! Entonces vengo al trono de Dios confiadamente, con gracia en mi corazón, sabiendo que no es por buenas obras, sino que soy salvo por su misericordia. No es lo que yo pueda hacer, o a lo que pueda unirme, lo que yo pueda decir, sino que es por su gracia que Él me salvó. No one of the poet that caught that scream, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I'm found, blind, but now I see. Con razón el poeta que captó eso gritó, sublime gracia. Cuán dulce el sonido que a un infeliz como yo salvó. Estuve perdido, pero ahora soy hallado. Ciego, pero ahora veo. How can I ever go to heaven? How could you go to heaven? We cannot do it. We need no way for us to do it, but there's one made the way. And he is the way. And how do we get to him? By one spirit, his spirit. We're baptized into one body, which will be raised up like an orbit. We'll go out of the earth as astronauts of this last day. The faith of God. Amen. Sure. Repentant sinners don't have to worry. Someone is there in their place. ¿Cómo pudiera yo llegar al cielo? ¿Cómo pudieran ustedes llegar al cielo? No podemos hacerlo nosotros, y no hay manera que lo logremos, pero hay uno que abrió el camino, y Él es el camino. ¿Y cómo llegamos a Él?
por un espíritu, su espíritu, somos bautizados en un cuerpo que será levantado como en una órbita. Saldremos de la tierra como astronautas de este último día en la fe de Dios. Amén. Seguro, los pecadores arrepentidos no tienen que preocuparse. Alguien está allí, en el lugar de ellos. Oh, then after we have come into His presence now, and we are know we've been in His presence, we've seen do things that He did when He was here on earth. How do you know the vine you're looking at? Because of fruit it bears. Yes, amen. How do you know the church you're going to? By the fruit it bears. Amen. Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Amen. These signs shall follow them that believe. Oh, entonces, después de haber entrado ahora en su presencia, y sabemos que hemos estado en su presencia, lo hemos visto hacer cosas que hizo cuando él estaba aquí en la tierra. ¿Cómo conocen la vid que ustedes están viendo? Por el fruto que lleva. ¿Cómo conocen ustedes a la iglesia a donde asisten? Por el fruto que lleva. Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Estas señales seguirán a los que creen. We see he never did ordain us to go make denominations. He never did ordain us to go make creeds, but he warned us against such. For whosoever shall take anything from it or add anything to it, the same will be taken out of their part in the book of life. Ahora, vemos que él nunca nos ordenó para ir a hacer denominaciones. Él nunca nos ordenó para ir a hacer credos. Pero él sí nos advirtió contra eso. Porque cualquiera que le quitare algo a ella o le agregare algo, al mismo le será quitada su parte del libro de la vida. ¿Ven? So we're not ordained to do nothing but stay with that word. Amen. And if a man is sent of God, he'll stay with the word because God can only send by his word. Amen. He must stay by his word. Then when we come into his presence, when a man once comes into the presence of God, he's changed forever. If there's any change in doing. Así que no se nos ordenó hacer otra cosa más que permanecer con esa palabra. Y si un hombre es enviado de Dios, él se quedará con la palabra, porque Dios solo puede enviar por medio de su palabra. ¿Ven? Vean, él tiene que quedarse con su palabra. Entonces, cuando entramos en su presencia, cuando un hombre llega a entrar en la presencia de Dios, él es cambiado para siempre, si en él puede haber cambio alguno. Now, there are those who could walk in the presence of God and pay no attention to it. He wasn't ordained alive. But if he was predestinated of God, as soon as that first move hits, he knows it. That catches fire. Ahora, hay quienes pueden entrar en la presencia de Dios y no prestarle atención. Ese no fue ordenado a vida. Pero si él fue predestinado por Dios, apenas capta ese primer movimiento, él lo sabe. Se enciende. Look at that little prostitute down there that day. At Samaria, that woman. She's in a bad shape mentally and physically. We know that. But as soon as she's seen that sign done of the Messiah, she said, we know Messiah's coming to do this. Thou must be his prophet. He said, I'm that Messiah that was wrote to come. Miren a esa pequeña prostituta allí, ese día en Samaria. Aquella mujer. Ella estaba en un mal estado mental y físicamente. Lo sabemos. Pero en cuanto vio esa señal del Mesías manifestada, ella dijo, sabemos que el Mesías viene para hacer esto. Tú debes ser su profeta. Él dijo, soy ese Mesías de quien fue escrito que vendría. She recognized it. She never asked one more question. She started right quick with the responsibility to know that if she had found that and come into the presence of God, she was responsible to tell somebody else about it. Amen. Hallelujah. Glory to God. Right. Any man that comes into the presence of God is responsible. Amen. Before God from that minute on, yes, to tell somebody else. Hallelujah. Ella lo reconoció. No hizo ni una pregunta más. Ella tomó rápidamente la responsabilidad, sabiendo que si ella había encontrado eso y había entrado en la presencia de Dios, ella era responsable de contarle a alguien más de eso. ¡Aleluya!
Correcto. Cualquier hombre que entre en la presencia de Dios es responsable delante de Dios a partir de ese minuto de hablarle a alguien más. Look at Abraham. Look at Moses. Look at Peter. Look at Paul. The moment they come into the presence of God, recognize themselves sinners and seal their testimony with their life. Miren a Abraham, miren a Moisés, miren a Pedro, miren a Pablo. Desde el momento en que entraron en la presencia de Dios, se reconocieron pecadores y sellaron su testimonio con su vida. Look at the little lady. She couldn't stay no longer. She went to the city and told the man, come see the man that told me the things I've done. Isn't this Messiah? They could not deny it because it was scriptural. Certainly. Miren a esa damita. Ya no se pudo quedar allí. Fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan, vean al hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ellos no pudieron negarlo, porque era escritural, seguro. Yes, they've got to do it. A man, when we got a responsibility of telling others, as Moses did, as Peter did, as Paul did, after these things you've seen it and come into his presence, you're responsible for the message to get to somebody else. Yes. You just cannot sit still with it. You must take it to someone else. Sí, ellos tienen que hacerlo. Un hombre, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a otros como lo hizo Moisés, como Pedro, como Pablo, después de estas cosas, que ustedes han visto esto y han entrado en su presencia, ustedes son responsables por ese mensaje que llegue a otra persona. Ustedes simplemente no pueden quedarse quietos con él. Tienen que llevarlo a alguien más. I remember an old sister used to be your brother Grimstone's mother. She used to sit right here in the church and she would sing, I've just got over, I'm running, 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 I just got over and I can't sit down. She had just found something. Recuerdo una hermana anciana que antes estaba aquí, la madre del hermano Graham Snelling. Ella se sentaba aquí mismo en la iglesia y cantaba, acabo de pasar al otro lado. Estoy corriendo, corriendo, corriendo y acabo de pasar y no me puedo sentar. Ella sencillamente había hallado algo. I went over to a little colored church over here and Lowell and all of them stand up singing, I'm running up the King's Highway. Just found it and took up the highway. There's something about it when you find Christ. You cannot hold your peace any longer. The rest of your days, you are a changed person. Amen. For when life and life comes together, it makes a bright light. True. Fui a una iglesita de color acá en Louisville, y todos ellos estaban de pie cantando. Voy corriendo hacia arriba por la calzada del rey. La acabo de hallar y subo por la calzada. Hay algo especial cuando uno encuentra a Cristo que ya uno no puede callar. Usted es otra persona por el resto de sus días. Porque cuando vida y vida se unen, forman una luz brillante. ¿Cierto? When the bulb connects with the wires, if it's a correct bulb, it's got to give light. When the current and the bulb gets together, there's nothing to do but scatter light. It has to do it. And when a man or a woman is predestinated to eternal life and they see the current of God catch that bulb, it'll throw light everywhere it can. Cuando la bombilla se conecta con el cable, si es una bombilla correcta, tiene que dar luz. Cuando se juntan la corriente y la bombilla, no pueden hacer otra cosa que emitir luz. Tiene que emitirla. Y cuando un hombre o una mujer está predestinada a vida eterna y ellos ven la corriente de Dios llegar a esa bombilla, emitirá luz a donde pueda. It might not be over a 10 watt, but you'll scatter what lights you got. You ain't a 500 watt, scatter 10 watt light. Give your light. Let your light so shine before man that they might see your good works and glorify the Father which is in heaven. Yes, sir. Usted tal vez no sea una con más de 10 vatios, pero esparcirá la luz que tiene. Si usted no es una de 500 vatios, esparza usted la luz de 10 vatios. Emita su luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Sí, Señor. When a man comes in contact with God, he recognizes himself no good. How can a man walk around and brag about how big he is and what all he's done? When he's nothing. He's nothing to begin with.
One day down in Memphis, Tennessee, or one, I don't think it's in Memphis, it's one of the places there. I was with Brother Davis and was having a revival. It might have been Memphis. And we was went to a Coliseum, and they had a, in there, the, not a Coliseum, it's kind of an art gallery. And they had the great statues that they'd got from different parts of the earth, of different Hercules and so forth, and great artists that painted. Cuando un hombre entra en contacto con Dios, él mismo se reconoce como inútil. ¿Cómo puede un hombre andar por todas partes y jactarse de lo grande que él es y de todo lo que ha hecho cuando él no es nada? Para empezar, él no es nada. Un día, allá en Memphis, Tennessee, o en una... No creo que fue en Memphis, fue en uno de los lugares allá. Yo estaba con el hermano Davis y tenía un avivamiento. Puede haber sido Memphis. E íbamos, fuimos a un coliseo y tenían allí... No un coliseo, era una especie de galería de arte. Y tenían las grandes estatuas que habían traído de diferentes partes del mundo, de Hércules y demás, que los grandes artistas habían pintado. And then they had the analysis of a man that weighed 150 pounds. You know how much he's worth? 84 cents. That's all he is. 84 cents is all the chemicals you can get out of him. He's just got enough whitewash to sprinkle a hen's nest, and he's got enough, just a little bit of calcium, a little potash. It would all sell for 84 cents. But we just take care of that 84 cents and baby it around. Y luego, tenían el análisis de un hombre que pesaba 72 kilos. ¿Saben ustedes qué? ¿Cuánto vale? 84 centavos. Eso es todo lo que es. 84 centavos son todos los químicos que uno puede obtener de él. Apenas tiene suficiente cal para espolvorear el nido de una gallina. Y tiene suficiente, solo un poco de calcio, un poco de potasio. Todo se vendería por 84 centavos. Pero nosotros sí que cuidamos de esos 84 centavos y lo mimamos. There's two boys standing there, and one looked at them and said, Jim, we're not worth very much, are we? He said, no, we're not, John. I said, well, wait a minute, boys. You got a soul in there that's worth 10,000 worlds. Amen. That's been, could be redeemed by the power of God if you just let it. Había dos muchachos parados allí, y uno miró al otro. Dijo, Jim, no valemos mucho, ¿verdad? Él dijo, no, no valemos mucho, John. Yo dije, pero esperen un minuto, muchachos. Ustedes tienen un alma allá adentro que vale 10,000 mundos. ¿Qué ha sido? Puede ser redimida por el poder de Dios, si ustedes solo lo permiten. Man, when he sees these things, he's responsible to tell others. I saw it when I was just a boy. I spent my whole life at it. I only sorry I got one life. Wish I had 10,000. If I had an eternity, I'd still want to tell people about it. Because it's the greatest thing I ever found. Cuando el hombre ve estas cosas, él es responsable de hablarles a otros. Lo entendí cuando yo apenas era un muchacho. He dedicado toda la vida a eso. Solo lamento tener una vida. Desearía tener 10,000. Si tuviera una eternidad, aún me gustaría hablarle de eso a la gente, porque es lo más grandioso que he encontrado. If you read in Ezekiel 33rd chapter of Ezekiel, there was a watchman set on a tower. And this watchman was responsible for the entire city. Amen. Now wake yourselves to your spiritual conscience a minute while I get to this scripture. Si leen en Ezequiel 33, el capítulo 33 de Ezequiel, había un atalaya en una torre, y este atalaya era responsable de toda la ciudad. Amén. Ahora, despierten. Despierten ustedes en su conciencia espiritual por un minuto mientras abro esta escritura. That watchman had to be a trained man. He had to know what he was doing. For at any distance, as soon as it arose, the enemy he could detect it. He could tell their march. He could tell their color. He could tell their rank and file. Just as far as the human eyes could see, he could see it. And he was higher than the rest of them. For he was trained to know the enemy. And God required the whole city at his hand. Watchman for the night. Ese atalaya tenía que ser un hombre entrenado. Tenía que saber lo que hacía. Pues a cualquier distancia, en cuanto se levantaban, el enemigo, él podía detectarlo. Podía distinguir su marcha, podía distinguir su color, podía distinguir sus filas. Hasta donde los ojos humanos podían ver, él podía verlo. Y él estaba más elevado que los demás.
porque estaba entrenado para reconocer al enemigo. Y Dios requería toda la ciudad de su mano. Guarda, quede la noche. Hallelujah. That's the way God's soldiers are today. They're trained to the word. When anything comes up, it's got a little polish to it, that's got something else that's not scripture, they warn their congregation. Amen. Anything that's not Bible, anything that's not godlike, such as having soup suppers, dances, and everything else to pay off the pastors. Amen. Those things are wrong. Bunko games and card parties in the churches. That's wrong. Aleluya. Así son los soldados de Dios hoy. Están entrenados en la palabra. Cuando se levanta algo con un poco de adorno, que tiene algo más que no sea escritura, ellos le advierten a su congregación. Cualquier cosa que no sea Biblia, algo que no sea conforme a Dios, como el tener cenas de sopas, bailes y todo lo demás para pagarles a los pastores. Esas cosas están mal. Juegos de banco y fiestas de baraja en las iglesias. Esas cosas están mal. And the real watchman on the wall, who's once been in the presence of God. Amen. If he isn't on the wall, if he just proposed to be on the wall may not be any higher than the rest of the congregation. Amen. But if he's a correct watchman, God raises him up in the spheres that the rest of them never gets to. Amen. But he watches the flock. Amen. And God requires it of him. Y el verdadero atalaya en la pared, que una vez ha estado en la presencia de Dios. Si no está en la pared, si se supone que él esté en la pared tal vez no esté más elevada que el resto de la congregación. Pero si él es un atalaya correcto, Dios lo eleva hasta las esferas a donde el resto de ellos nunca llega. Pero él cuida al rebaño y Dios requiere eso de él. The man of God who stands in the presence of God. And knows God is God, and know that God keeps His word, and watch God perform Himself, and do His duty, and keep His word. Then, no matter how many organizations or denominations tries to tear it down, He knows the rank and file of the enemy. Amen. 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 He knows what to tell the congregation. Yes. A real watchman. Yes. El hombre de Dios que está en la presencia de Dios. Y sabe que Dios es Dios, y sabe que Dios cumple su palabra, y ve a Dios mismo obrar y hacer su deber y cumplir su palabra. Entonces, no importa cuántas organizaciones o denominaciones traten de derribar eso, Él conoce las filas del enemigo. Amén. Él sabe qué decirle a la congregación. Un verdadero atalaya. If we have confessed that He is that we've been in His presence, and we have confessed our sins. They're blotted out, the book of His memory. Now, there's nobody but God could do that. Now, you can do anything to me, I'll forgive you, but I'll remember it. If I do anything to you, you forgive me, but you'll remember it. But God can forgive and forget it. Amen. Si hemos confesado que Él es, que hemos estado en su presencia y hemos confesado nuestros pecados, ellos son borrados del libro de su memoria. Nadie, sino Dios, podía hacer eso. Ahora, usted puede hacerme cualquier cosa. Yo lo perdonaré, pero lo recordaré. Si yo le hiciera algo, usted me perdonaría, pero usted lo recordará. Pero Dios puede perdonar y olvidarlo. Think of that. Don't even remember. Amen. That makes me feel good. When it's not even remembered anymore. Nothing can do it but God. Thank you, Lord. Nothing but God can do that. He said He would blot it out of His book of memory. I can't do it. You can't do it. Because we've only got these little finite senses. But He's infinite God. He can absolutely forget that it ever was done. Piénselo, ni siquiera lo recuerda. Amén. Eso me hace sentir bien. Cuando ni siquiera hay memoria de eso, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer eso. Él dijo que lo borraría de su libro de memoria. Yo no puedo hacerlo, usted no puede hacerlo, porque solo tenemos estos pequeños sentidos, finitos.
Pero Él es el Dios infinito. Él puede olvidar completamente que alguna vez ocurrió. Amén. A young lady come from a country church, and her father was an old-fashioned shouting preacher or member of the church. And so she moved into the city, and she got all mixed up with the women down there, got to acting like they did in the fashions. And one day she's kind of ashamed for her papa and mama to come, or her father, rather, her mother was dead. Una jovencita venía de una iglesia de campo, y su padre era un predicador gritón, a la antigua, o miembro de la iglesia. Y sucedió que ella se mudó a la ciudad y se mezcló por completo con las mujeres de allá y comenzó a comportarse como ellas, y las modas, y un día ella estaba un poco avergonzada que su papá y mamá vinieran, o su padre más bien, su madre estaba muerta. So the old man, only thing he'd do, get up in the morning, eat his breakfast, get the Bible, and read it, and cry, and pray, and shout all day long, and run down the room. And she was a little embarrassed about it. Entonces, el anciano lo único que hacía era levantarse de mañana, desayunaba, tomaba la Biblia y la leía, y lloraba y lloraba y gritaba todo el día, y corría de un lado a otro en la habitación, y eso la avergonzaba un poco. So then when all time through the night, if he got a hold of the Bible or started reading, he'd raise up out of the bed and hard, glory to God, hallelujah, oh, glory to God, just stomping, cry half the night. Y entonces, en cualquier momento, durante la noche, si él tomaba la Biblia, comenzaba a leerla, él se levantaba de la cama y gritaba, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y pisoteaba duro y lloraba la mitad de la noche. So one day she's going to entertain her church members to a little tea party like they always have, you know. So she didn't know what she's going to do with her dad. After all, it was her daddy. So she decided she'd put him up in the attic and say, Daddy, you don't want to be around where these women are, do you? But no, I don't believe I want to do that. Y un día, ella iba a invitar a las feligresas de su iglesia a un pequeño té, como ellas siempre han hecho, ustedes saben. Así que ella no sabía qué iba a hacer con su papá, porque después de todo, era su papá. Entonces decidió que lo llevaría al desván y dijo, papá, no creo que te gustaría estar cerca de donde están estas mujeres, ¿verdad? Respondió, no, creo que no me gustaría. He said, well, we're going to have the church women up here today, and we're going to have a little meeting, a little prayer meeting. So I tell you, Dad, why don't you just go up in the attic? Said, I just believe I'll do that. So she said, read this nice book, and she gave him a geography. Took his Bible away from him so he'd keep quiet. So, in order to read the Bible, he would go to making a lot of noise up there. Él dijo, bueno, van a venir las mujeres de la iglesia aquí hoy y tendremos una pequeña reunión de oración. Así que te sugiero, papá, ¿por qué no subes al desván? Dijo, creo que eso mismo es lo que haré. Así que ella dijo, lee este buen libro y le dio uno de geografía. Se llevó su Biblia para mantenerlo calmado, porque sabía que si él leía la Biblia, pues comenzaría a hacer mucho ruido allá arriba. So he's right up over, you know, where he's having their party. So she gave him the jog. If he said, this is nice, you should read it, Daddy, because it tells you all the truth about the world. Or he said, I'll be glad to read that. Porque estaba exactamente sobre ellas. Ustedes saben, donde ellas tendrían su fiesta. Así que le dio la geografía. Dijo, esto es bonito. Debes leerlo, papá, porque te dice toda la verdad acerca del mundo. Pues dijo, me dará gusto leerlo. So he said, now you go up there and keep real quiet till these women leave, and then you come back down, and then you can do whatever you want to. He agreed to do it. So he goes upstairs, sets up there, and they're all having their tea party, you know, talking about so-and-so, and you know how it goes, having all that big time. Así que él dijo, pues sube allá y guarda mucho silencio hasta que estas mujeres se vayan. Y entonces yo, regresarás abajo y luego podrás hacer lo que quieras. Él aceptó hacerlo, así que subió y se sentó allí. Y todas ellas tenían su té. Ustedes saben, hablando de tal y tal. Y ustedes saben cómo es, pasándola muy bien. About that time, something cut loose upstairs. All the screaming and jumping and the plaster falling. The old man running up and down through the attic just as hard as he could go, jumping up and down. Oh, glory to God, glory to God. The women didn't know what happened up there, what they had upstairs.
Y en ese momento, algo se desata arriba. Toda una gritería y saltos hasta que el yeso se caía. El anciano corría de un lado a otro por el desván tan rápido como podía, saltando de un lado a otro y gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Las mujeres no sabían qué sucedía allí arriba, lo que tenían arriba. So directly down the steps he come, hard as he could go. She said, Daddy, I'll give you a geography to read. Said, yes, I know it. You know, said, I was reading in this geography here where there's places in the sea that ain't got no bottom in it. And said, I read over here in the Bible yesterday, he said, he put my sins in the sea of forgiveness. Glory to God. Said they're still going, they don't have an end, they just keep on going. That's right. And he was shouting about it. Well, that's right. Pues bajó de inmediato por los escalones tan rápido como podía. Ella dijo, papá, te di una geografía para que leyeras. Dijo, sí, lo sé, pero ¿sabes? Dijo, estaba leyendo en esta geografía aquí que hay lugares en el mar que no tienen fondo. Y dijo, ayer leí aquí en la Biblia. Él dijo que él puso mis pecados en el mar del olvido. ¡Gloria a Dios! Dijo, todavía siguen bajando. No le encuentran fin. Sencillamente siguen bajando. Así es. Y él gritaba por eso. Bueno, así es. God puts our sins in the sea of forgetfulness. Amen. Blots them out, and they're as if they never did happen. Amen. Oh, my. Then we stand by the grace of God through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as He was. Amen. Because He doesn't see me when I come up there. He sees His own Son. The only way he can't see me because I'm in his son. And he only sees his son. Isn't that wonderful? Dios pone nuestros pecados en el mar del olvido. Los borra y son como si nunca hubieran sucedido. Oh, qué cosa. Por lo tanto, estamos de pie por la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, puros y santos, tan santos como lo fue Él. Porque Él no me ve a mí cuando subo allí. Él ve a su propio Hijo. La única manera en que Él puede ver, no puede verme, es porque yo estoy en su Hijo. Y Él solo ve a su Hijo. ¿No es maravilloso? We don't have to think about sins anymore. It's all gone. It's under the blood. Yes, sir. Don't have to worry about it anymore. It's all out of God's memory. You don't even remember it no more. Ya no tenemos que preocuparnos de los pecados. Todo ha desaparecido. Están bajo la sangre. Sí, Señor. Ya no tenemos que preocuparnos más por eso. Todo eso ha salido. Y ha salido de la memoria de Dios. Él ya ni siquiera lo recuerda. Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, Woe is me, for I'm a man of unclean lips, a prophet. I'm a man of unclean lips, and my congregation's unclean. The people I preach to, they're unclean. I'm unclean, and woe is me. Isaías, aquel poderoso profeta, cuando confesó sus pecados, dijo, ¡Ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios! ¡Un profeta! Soy hombre inmundo de labios, y mi congregación es inmunda. ¿Ven? Las personas a quienes les predico, ellas son inmundas, yo soy inmundo, y ¡ay de mí! But here comes a bunch of angels down from the glory of God, fanning back the clouds, and I look up there and see his train filling the whole heaven. And I watch these angels that's never known what sin was, they never even known what sin was, and there in the presence of God, they got two wings over their faces, they got two wings over their feet, and they're flying with two wings, and they cry day and night, Holy, holy, holy is the Lord God. That make you feel kind of unholy, wouldn't it? Pero aquí baja un grupo de ángeles, de la gloria de Dios, disipando las nubes, y miro allá arriba, y veo sus faldas llenando todo el cielo, y veo a estos ángeles que nunca han sabido lo que es el pecado. Ellos ni siquiera han sabido lo que fue el pecado. Y allí, en la presencia de Dios,
Tienen dos alas cubriendo sus rostros. Tienen dos alas cubriendo sus pies y están volando con dos alas. Y dan voces día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Eso lo haría uno sentirse algo impuro, ¿verdad? Now, what did he do? He said, woe is me. And when he confessed his sins and said, woe is me, the angel went over and took the tongs, picked up a coal of fire, which represented the Holy Ghost and fire, and come over and laid it on the prophet's lips and said, I'll cleanse you. Oh, hallelujah. Then the wings were winning their way like that, moved away the curtains of time, and he heard God say, who'll go for us? Ahora, ¿qué hizo él? Dijo, ay de mí. Y cuando él confesó sus pecados y dijo, ay de mí, el ángel fue y tomó las tenazas, tomó un carbón encendido que representaba al Espíritu Santo y fuego, y vino y lo puso sobre los labios del profeta, y dijo, te he limpiado. Luego las alas, aleteando así, abrieron las cortinas del tiempo, y él oyó a Dios decir, ¿quién irá por nosotros? But after he found out that there was a way to rid sin, God wanted somebody to go for him, and he said, here am I, send me. Amen. He had been in the presence of God and had confessed his sins and been cleansed from his sins and was ready for service. Amen. Pero después que él descubrió que había una manera de librarse del pecado, Dios quiso que alguien fuera por él, y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él había estado en la presencia de Dios y había confesado sus pecados y había sido limpio de sus pecados y estaba listo para el servicio. Amén. As the poet called that said, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I. Así como el poeta captó eso, dijo, millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Escucha ese triste y amargo clamor. ¡Aprisa, hermano, aprisa a su rescate! Responde rápidamente, Maestro, heme aquí. Now I think of Africa, India, and around the world. Millions of heathen screaming and crying for mercy. And who will go? Not pass them a tract, but bring them Jesus Christ. Somebody in his presence, like Moses, who could go down there and show them true deliverance, not make them join a church or shake hands and have a creed, but bring deliverance to their soul. Some good godly man. Yes, Isaiah confessed his sins and was cleansed. Cuando pienso en África, la India y alrededor del mundo, millones de paganos gritando y clamando misericordia, ¿y quién irá? No para darles un tratado, sino para traerles a Jesucristo. Alguien en su presencia, como Moisés, que podía ir allí y mostrarles la verdadera liberación. No para hacer que se unan a una iglesia o para estrechar las manos y tener un credo, sino llevarle la liberación a sus almas. Algún buen hombre piadoso. Sí, Isaías confesó sus pecados y fue limpio. After Jacob had wrestled all night in confessing his sins, you know the place he was? It's called Penthel, P-E-N-I-T-E-L, Penthel. The word Penthel in the Hebrew means the face of Almighty God. Después que Jacob luchó toda la noche confesando sus pecados, ¿recuerdan ustedes el lugar donde estaba? Se llamaba Peniel, P-E-N-I-T-E-L, Peniel. La palabra Peniel en hebreo significa el rostro del Dios Todopoderoso. Jacob, the little shyster, had run all, his name was Jacob, which means supplanter, that's deceiver, had run all of his life away from God. But when he got one time in the presence of God, at Penthel, in the face of God, he got a hold of God and wouldn't turn him loose. God, we need more Jacobs. Jacob, el pequeño sinvergüenza, había huido toda. Su nombre era Jacob, que significa suplantador. Que es engañador, había corrido toda su vida huyendo de Dios. Pero una vez que entró en la presencia de Dios en Peniel, ante el rostro de Dios, él se agarró de Dios y no quería soltarlo. Dios, necesitamos más Jacobos. He held on to the face of God.
in the presence of God. He stayed until it was sun up. God said, let me go, because the sun's arising. And he stayed in the face of God until sun up, but he went away justified and saved. Oh, what a great thing it was. Él se aferró al rostro de Dios, en la presencia de Dios. Se quedó hasta que rayó el alba. Dios dijo, déjame ir porque sale el sol. Y él se quedó ante el rostro de Dios hasta el amanecer. Pero él se fue justificado y salvo. Oh, qué gran cosa fue. Now, to know that he had wrestled through, that he had seen signs of God, he had had dreams about God, but this is one time he was in the face of God, in the presence of God. Think of it, friends. Now, as we hurry up, in the presence of God, a man's changed. Jacob was changed. Pues, saber que él había perseverado en la lucha, es decir, que había visto las señales de Dios, había tenido sueños acerca de Dios, pero esto fue una vez que él estuvo ante el rostro de Dios, en la presencia de Dios. Piénsenlo, amigos. Ahora, mientras nos damos prisa, en la presencia de Dios, el hombre es cambiado. Jacob fue cambiado. Now he could walk with God. Yes, he was a different man than what he was when he went up there. The battle was now over. Yes, sir. And he began to build an altar. He hadn't been used to building altars, you know. But I tell you, when you come in the presence of God, you want to build an altar somewhere. You want to find somewhere where you can pray. He built an altar. Él ahora podía caminar con Dios. Sí, él fue un hombre diferente a cuando subió allí. La batalla ahora había terminado. Sí, señor. Y comenzó a edificar un altar. Él no tenía la costumbre de construir altares. Ustedes saben. Pero les digo, cuando uno entra en la presencia de Dios, uno quiere construir un altar en algún lugar. Uno quiere encontrar un lugar donde pueda orar. Él construyó un altar. He was cleansed, and God had won. And Jacob was changed from Jacob's supplanter to Israel, a prince having power with God. That's what happened to Jacob. The supplanter, the deceiver, the unrighteous, the unholy, the deceiver, deceived his brother. Stole the birthrights, as it was, from his brother. Took a little dirty way of doing it. Such a deceiver. Él fue limpio y Dios había ganado. Y Jacob fue cambiado de Jacob, su plantador, a Israel, un príncipe que tiene poder con Dios. Es lo que le pasó a Jacob, el suplantador, el engañador, el injusto, el impío, el engañador. Engañó a su hermano, le robó la primogenitura de esta manera, a su hermano. Empleó una manera un poco sucia de hacerlo. ¡Qué engañador! He deceived his father-in-law. Put pauper sticks and made speckled calves. When the cow has been pregnant, he'd come there, look at the sheep, but see that speckled stick and make speckled cattle. Give them birthmarks. Engañó a su suegro, puso varillas de álamo e hizo becerros listados. Cuando las vacas que estaban preñadas iban allí, miraban eso y las ovejas, veían ese palo listado y producían ganado listado. Les daba marcas de nacimiento. Deceiver, deceiving his own father-in-law. Deceived his mother, deceived his daddy, deceived his brother. But when he once got in the, he was a shyster, he was running everywhere he went. Always on the run from God, he's on the run from his brother. But when he come into the presence of God, he recognized he was a sinner. Engañador, engañando a su propio suegro, engañó a su madre, engañó a su papá, engañó a su hermano. Pero una vez que entró en la, él era un sinvergüenza, él huía a donde quiera que iba. Siempre huyendo de Dios, estaba huyendo de su hermano. Pero cuando entró en la presencia de Dios, reconoció que él era pecador. Amen. What did he do? What did he do? He seen his opportunity. He had met something that he didn't even think about before. And he stayed there until all sins was gone. Oh, my. God got him in his own presence. God manages a way to get man in their presence and to make their decision. Some of them run from him, some run to him. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él vio su oportunidad. Se había encontrado con algo en lo que ni siquiera había pensado antes. Y se quedó allí hasta que todo pecado había desaparecido. ¡Oh, qué cosa! Dios hizo que llegara a su propia presencia. Dios tiene una manera de hacer que los hombres entren en su presencia.
y luego toman su decisión. Algunos huyen de él, otros corren a él. If they're predestinated to life, they believe it, they hang on to it. If they're not, they try to get away and say there's nothing to it, see? And that's the guy that's lost. The guy that confesses his sin shall have pardon. If you hide your sin, you'll not prosper. No. Si están predestinados a vida, ellos lo creen, se aferran de eso. Si no, tratan de alejarse diciendo, eso no tiene importancia. ¿Ven? Y ese es el individuo que está perdido. El individuo que confesare su pecado recibirá perdón. Si oculta su pecado, usted no prosperará. No. So Jacob, when it was the next day, he met Esau, his brother. He didn't need no help from him there. He didn't need his armies. He is the business building altars. He wasn't afraid of Esau no more. Así que Jacob, cuando él, ustedes saben, se encontró con Esaú, su hermano, al día siguiente, él ya no necesitó ayuda allí de él. Él no necesitó de sus ejércitos. Estaba en el negocio de construir altares. Él ya no le temía a Esaú. Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing to do. Psalm 16:8. I set the Lord before me. So he could not be confused about it. He wanted to be conscious of his presence. So David said, I have set the Lord always before my face. Now I, David, have set the Lord before my face, always to be conscious of God's presence. Salmos 16:8. David dijo, a Jehová he puesto delante de mí. Es bueno hacer eso. Salmos 16:8. A Jehová he puesto delante de mí. Así que él no podía estar confundido al respecto. Él quería estar consciente de su presencia. Entonces David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mi rostro. Ahora yo, David, he puesto al Señor delante de mi rostro para siempre estar consciente. Consciente de la presencia de Dios. Wouldn't that be a good lesson for all of us tonight? Set the Lord before a face so we'll be conscious of His presence. Put Him first. Why? Put Him first before you. Why? Then you won't sin when you are realizing that constantly you're in the presence of God. When you realize God's around, you watch what you say. ¿No sería una buena lección para todos nosotros esta noche? Colocar a Jehová delante de nuestro rostro para que estemos conscientes de su presencia. Pónganlo primero. ¿Por qué? Pónganlo primero delante de ustedes. ¿Por qué? Entonces usted no pecará cuando se dé cuenta que está constantemente en la presencia de Dios. Cuando uno se da cuenta de que Dios está cerca, usted tiene cuidado de lo que dice. A man, when he thinks God's gone, he'll cuss, he'll lust after women, he'll steal, cheat, lie, he'll do anything when he thinks that God don't see him. But bring him into the presence of God, you'll stop it right now. Oh, yeah. And David said, I have put the Lord always before me. That's a good thing. No wonder God said his man after his own heart. Un hombre, cuando piensa que Dios se ha ido, él maldice, él codicia mujeres, él hará, él hurtará, engañará, mentirá. Él hará cualquier cosa cuando piensa que Dios no lo ve. Pero tráiganlo a la presencia de Dios. Él dejará eso inmediatamente. ¿Ven? Y David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso es bueno. Con razón, Dios dijo que él era un varón conforme a su propio corazón. Man will do everything when he thinks that God is near. But when he realizes that God is near, do you ever notice a sinner? Let a godly person walk up, he'll quit his cussing. Yeah. He's got any respects at all. He won't tell the dirty jokes that he would have told, see. He'll leave off that because he knows that he's in the presence of God because God dwells in the tabernacle of his people, see. El hombre hará de todo cuando cree que Dios no está cerca. Pero cuando él se da cuenta que Dios está cerca, ¿han llegado a notar ustedes a un pecador? Dejen que una persona piadosa se acerque. Él dejará de maldecir si tiene algún respeto. ¿Ven? Él no contará las bromas sucias que antes hubiera dicho. ¿Ven? Vean, él dejará eso
porque sabe que está en la presencia de Dios, porque Dios mora en el tabernáculo de su pueblo. ¿Ven? After David did this, he said, "My heart shall rejoice." We should read Psalm 16. "My heart will rejoice, and my flesh shall rest in hope." Why? My heart shall rejoice because I've got God before me all the time. Después de que David hizo esto, dijo, "Mi corazón se gozará." Quisiera que ustedes lo lean. Salmos 16. "Mi corazón se gozará y mi carne reposará confiadamente." ¿Por qué? Mi corazón se gozará porque tengo a Dios siempre delante de mí. And my flesh shall rest in hope. If I die, I'll be raised up again. For he'll not suffer his Holy One to see corruption. Neither will he leave his soul in hell. See, when David put God before him and was conscious that constantly he was in the presence of God. Seek ye first the kingdom of God. Y mi carne reposará confiadamente. Si muero, seré resucitado, porque él no permitirá que su santo vea corrupción, ni dejará su alma en el Hades. ¿Ven? Cuando David había puesto a Dios delante de él y estaba consciente que constantemente estaba en la presencia de Dios, buscad primero el reino de Dios. Now listen, church. I love you. Now I want you to listen to me now. As Brother McCullough used to say, I'm going to say something. Always put the Lord before you. And don't you do nothing that you wouldn't do in his presence. Because he's watching over you. See, the Lord isn't camped about those who fear him. Ahora escuchen, iglesia. Yo los amo. Y quiero que me escuchen ahora. Como decía el hermano McCullough, voy a decir algo. Siempre pongan al Señor delante de ustedes y no hagan nada que no harían en su presencia, porque Él está cuidando de ustedes, ¿ven? El Señor acampa alrededor de los que le temen. He just stays right near you. And he knows everything you're doing, and you must recognize that. When you start to tell a lie, don't do it. Remember, God's listening at you. If you start to do a little cheat, don't you do it. God's looking at you. If you start to take his name in vain, don't do it. God's listening at you. Start smoking a cigarette, he's watching you. Él no. Él permanece cerca de ustedes. Y él sabe todo lo que ustedes hacen. Y ustedes deben reconocer eso. Cuando ustedes comiencen a decir una mentira, no lo hagan. Recuerden, Dios los escucha. Si comienzan a hacer un poco de trampa, no lo hagan. Dios los mira. Si comienzan a tomar su nombre en vano, no lo hagan. Dios los escucha. Comienzan a fumar un cigarrillo. Él los mira. ¿Ven? We used to sing a song. All along on the road to the soul's true abode, there's an eye watching you. Every step that you take, this great eye is awake. There's an eye watching you. Remember, do like David. Put the Lord always before your face. Then your heart will rejoice. And your flesh shall rest in hope. For he promised it. Yes, sir. He knew that he had raised up because God had promised it. Solíamos entonar un canto. Por todo el camino, al verdadero hogar del alma, un ojo te vigila. A cada paso que usted toma, este gran ojo está despierto. Un ojo te está mirando. Recuerden, hagan como David. Pongan al Señor siempre delante de su rostro. Entonces su corazón se gozará y su carne reposará confiadamente, porque Él lo prometió. Sí, Señor. Él sabía que resucitaría porque Dios lo había prometido. All right. When we come into His presence, we're changed, never to be the same. Look all down through the ages of every walk of life at man. Look at Abraham. You say, well, the changed life is just for ministers. Oh, no. The changed life is for everybody. Muy bien. Cuando entramos en su presencia, somos cambiados para nunca más ser los mismos. Miren al hombre a través de las edades, de cada esfera social. Miren a Abraham. Usted dice, pues el cambio de vida solo es para los ministros. Oh, no. La vida cambiada es para todos. ¿Ven? Now, Abraham was a farmer. But when he heard God's voice speaking to him and saw that vision, he was a changed man from that time on. He separated himself from his kindred, from all his associates, and walked as a pilgrim and a stranger in a strange land the rest of his life.
dwelling in tents, because he clearly confessed that he was seeking a city whose builder and maker was God. Bueno, Abraham era agricultor, pero cuando oyó la voz de Dios hablarle y vio esa visión, él fue un hombre cambiado de allí en adelante. Él se separó de sus parientes, de todos sus compañeros, y caminó el resto de su vida como peregrino y extranjero en una tierra extraña, viviendo en tiendas, porque él claramente había confesado que estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. He knew there was a God, and there was a city somewhere whose builder and maker was God. That's what Hebrews 11 tells us. That he's seeking a city as builder and maker was God. He was a changed man, yet he was nothing but a mere farmer. But he saw a vision and come into the presence of God, and he was a changed man from then on. Él sabía que había un Dios y que había una ciudad en algún lugar cuyo arquitecto y constructor era Dios. Es lo que nos dice Hebreos 11, que él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él fue un hombre cambiado, aunque no era más que un simple agricultor. Pero él vio una visión y entró en la presencia de Dios. Y fue un hombre cambiado de allí en adelante. Moses, he was a shepherd, but he was a changed man. When he come into the presence of God, he was a coward. He was running from Pharaoh with a whole army behind him. But with a stick in his hand, he went back and took the whole nation. Why? He come into the presence of God. He was a changed man, a shepherd. Moisés, él era un pastor, pero fue un hombre cambiado cuando entró en la presencia de Dios. Era cobarde. Él huía de Faraón, tenía todo el ejército persiguiéndolo. Pero con una vara en la mano regresó y conquistó a toda la nación. ¿Ven? ¿Por qué? Él entró en la presencia de Dios. Él fue un hombre cambiado, un pastor. Peter, a fisherman. Know nothing about fishing or know nothing about God. Only thing he probably knew was how to catch fish. But when he come in the presence of God and see the great creator who could create fish, when he told him to let down the net for the draw, there wasn't any fish there. He just pulled his nets up. But he said, at thy word, Lord, I believe that you're the Son of God, and if I let down the net, you told me to do it at your word, because you and your word are the same. I'll let down the net. Pedro, un pescador, no sabía nada de la pesca o no sabía nada de Dios. Lo único que probablemente sabía era cómo pescar. Pero cuando entró en la presencia de Dios y vio al gran Creador quien podía crear peces, cuando él le dijo que echara las redes para pescar, no había peces allí. Él acababa de sacar las redes. Pero dijo, por tu palabra, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y si yo echare la red, tú me dijiste que lo hiciera. Por tu palabra, porque tú y tu palabra son la misma. Echaré la red. And when he began to pull, he said, depart, Lord, I'm a sinful man. A fisherman. After Peter met Christ, he was never the same anymore. He afterwards was so true to God, he was given the keys to the kingdom. Yes, sir. Y cuando comenzó a recoger, él dijo, apártate, Señor, soy hombre pecador. Ven, un pescador. Después que Pedro se encontró con Cristo, jamás fue el mismo. Él después le fue tan fiel a Dios que le dio a él las llaves del reino. Sí, Señor. Paul, a self-styled Pharisee, educated and trained in all the religion of the world. That there was in the world in that day, one of the highest known scholars in the land. But when he come before that pillar of fire one day, the God that he had persecuted ignorantly. Pablo, un fariseo, celote, educado y entrenado en toda la religión de la que había en el mundo en ese día. Uno de los eruditos más conocidos de la tierra. Pero un día, cuando llegó ante esa columna de fuego, el Dios que le había perseguido en ignorancia. He was a Pharisee. He didn't believe that God was a man. He knew God was a pillar of fire. It led his people out of Egypt. It had been with them all along. But when he saw this pillar of fire, he fell on his face, and he heard a voice saying, Saul, why persecutest thou me? He said, Who are you, Lord? He said, I'm Jesus. Él era fariseo. No creía que Dios era un hombre. Él sabía que Dios era la columna de fuego. Ella sacó a su pueblo de Egipto. Ella había estado con ellos todo el tiempo. Pero cuando él vio esta columna de fuego, se postró sobre su rostro y oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, soy Jesús. Amen.
Hallelujah. He was the man. Glory. They said, how have you been baptized? Oh, glory. He had been in the presence of God. He was a changed man from then on. He had been in the presence of God. It changes a man. Él fue el hombre que dijo, ¿cómo fuisteis bautizados? Él había estado en la presencia de Dios. Fue un hombre cambiado desde ese momento. Él había estado en la presencia de Dios. Eso cambia al hombre. Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphian lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law Amen. Study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet. He was a preacher because one day he come in the presence of God. Charles G. Finney, un abogado, un gran abogado de Filadelfia, pero cuando entró en la presencia de Dios, dejó sus estudios de derecho y se convirtió en uno de los predicadores más poderosos que esta nación haya tenido. Era un predicador, porque un día él entró en la presencia de Dios. He thought once he'd study the ministry. You know his book, I got his autobiography. He went out to pray. He thought he was a preacher. He had a desire that he wanted to preach. And he had him a few sermons to try to preach. He went out one day out of his office to pray. Went out in the woods. He got down behind an old blowing down tree where he'd go every afternoon. Very religious. But he didn't believe in it. Una vez él se propuso que estudiaría el ministerio. Ustedes conocen su libro. Tengo su autobiografía. Salió a orar. Él pensó que era un predicador. Tenía un deseo de querer predicar y tenía algunos sermones que él había intentado predicar. Salió un día de su oficina para orar. Salió al bosque. Se arrodilló detrás de un viejo árbol derribado, donde iba todas las tardes. Muy religioso. Pero él no creía en eso. There's two women in the church kept saying, Mr. Finney, we're praying that you receive the Holy Ghost. He said, I got the Holy Ghost. He said, I'm a preacher. Said, Mr. Finney, you're a great man, and you got a great hold of the Word, but you need the Holy Ghost. We're praying for you. Sweet little women. Había dos mujeres en la iglesia que siempre le decían, Señor Finney, estamos orando para que usted reciba el Espíritu Santo. Él dijo, yo ya tengo el Espíritu Santo. Dijo, soy predicador. Dijeron, Señor Finney, usted es un gran hombre y tiene un gran entendimiento de la palabra, pero usted necesita el Espíritu Santo. Estamos orando por usted. Mujercitas encantadoras. So he went on. So every day, he'd go out behind his office, his boss and all of them there, he worked, and he'd go out of his law office and go out there to pray. And one day he was out there praying, and he heard a brush break. He thought his boss was coming up, hunting him. He jumped up real quick and said, Lord God, I believe he had something. Brush broke. He got raised up and looked around. See where it was, broke the brush. And it was then he came in the presence of God. Así que siguió y siguió. Pues todos los días salía detrás de su oficina. Su jefe y todos ellos trabajaban allí con él. Y él salía de su despacho de abogados y salía allá a orar. Y un día estaba allí orando y oyó que se rompió un arbusto. Pensó que su jefe se acercaba, buscándolo. Él se levantó rápidamente. Estaba diciendo, Señor Dios, te creo. Se rompió un arbusto. Él hizo... se levantó y dijo que miró alrededor para ver qué era lo que había roto el arbusto. Y fue entonces cuando entró en la presencia de Dios. He realized that brush broke for a purpose. He stood there, the tears running down his cheeks. He said, maybe them women's right. I'm ashamed for somebody to see me talking to my God. But I think it was an honor for somebody to see me talking to my boss. How much greater is my Lord than my boss? Se dio cuenta que ese arbusto se había roto con un propósito. Él se paró allí. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Él dijo, tal vez tengan razón esas mujeres. Me avergüenza que alguien me vea hablando con mi Dios. Pero creo que sería un honor que alguien me viera hablando con mi jefe. ¿Cuánto más grande es mi Señor que mi jefe? Said, Lord, forgive me and fill me with the Holy Ghost. Started screaming and shouting. He's in the presence of God. He run downtown real quick to his office. He got to screaming so hard he had to go behind the door. Said, Lord, I'll bring disgrace upon you. Hide me back here till I get over this spell. Dijo, Señor, perdóname y lléname del Espíritu Santo. Comenzó a gritar y a dar voces. Él estaba en la presencia de Dios.
Corrió rápidamente al centro, a su oficina. Llegó a gritar tan fuerte que tuvo que colocarse detrás de la puerta. Dijo, «Señor, te traeré deshonra. Escóndeme aquí hasta que se me pase este ataque». Why? He'd come in the presence of God. He was a changed man. The sermons that he used to preach, he preached them same sermons and souls came to the altar. See, he had been in the presence of God. ¿Por qué? Él había entrado en la presencia de Dios. Fue un hombre cambiado. Los sermones que había predicado, él predicó esos mismos sermones y almas vinieron al altar. ¿Ven? Él había estado en la presencia de Dios. Moody, a little old shoe cobbler, hardly knew his ABCs. That's right. His grammar was poor. Somebody told him one day, your grammar's awful poor, Mr. Moody. He said, but I'm winning souls with it. So. Moody, un pobre zapatero anciano, a duras penas sabía el abecedario. Es cierto, su gramática era escasa. Alguien le dijo un día, su gramática es terriblemente escasa, señor Moody. Él dijo, pero estoy ganando almas con ella. Así que... One day the newspapers, the editor, went to write in a newspaper. He went over to see how could this man hold crowds of people under any conditions. Little old guy, bald-headed and everything, and had whiskers hanging way down, kind of pot-bellied. He was a horrible-looking man to look at. Un día los periódicos, el editor iba a escribir para el periódico. Fue allá para ver cómo era que este hombre podía atraer a multitudes de personas, bajo cualquier condición. Un tipo viejo, calvo y de todo. Y tenía la barba muy larga, que le colgaba, medio barrigón. Y era un hombre que, a la vista, era de apariencia horrible. So this newspaper really gave him a write-up. Said, I don't see what in the world that anyone would see in Dwight Moody. Said he's ugly, his voice is squeaky, he's got whiskers plumb down to his waistline, he's as bald-headed as a pumpkin, and said, how in the world would anybody ever go to see anything in Moody? Así que este periódico realmente le dio un mal comentario. Dijo, no entiendo en lo absoluto que podría haber alguien en Dwight Moody. Dijo, es feo, su voz es chillona, tiene una barba larga hasta la cintura, es tan calvo como una calabaza, y dijo... ¿Cómo es posible que alguien alguna vez fuera a ver algo en Moody? So Moody's manager happened to see it and said, look, Mr. Moody, I'll read this to you. Moody couldn't read it himself. So I said, I'll read you the editorial. And he wrote it. Moody just shrugged his shoulders and said, certainly not to come to see Christ. So, why? He had been in the presence of God. From making soul's own shoes for people to wear out, he shod the people with the gospel of preparation. Why? He was in the presence of God. Right. Pues sucedió que el representante de Moody lo vio. Dijo, mire, señor Moody, voy a leerle esto. Moody mismo no podía leerlo. Así que él dijo, voy a leerle el editorial. Y lo escribió. Moody simplemente se encogió de hombros. Dijo, claro que no. Ellos vienen a ver a Cristo. Eso era todo. ¿Por qué? Él había estado en la presencia de Dios. De hacer suelas de zapatos para que la gente las gastara, él calzó al pueblo con el apresto del Evangelio. ¿Por qué? Él estuvo en la presencia de Dios. Correcto. A little woman one time come in the presence of God, as guilty as she could be. In a moment when she realized that she was in the presence of God, every sin was forgiven. And she was as pure and white as a lily. Oh, my. How many more I could call off here? Of people, time wouldn't permit. Una mujercita entró una vez en la presencia de Dios, culpable a más no poder. En el momento en que se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, todo pecado le fue perdonado. Y ella fue tan pura y blanca como un lirio. Oh, qué cosa. ¿Cuántos más podría yo mencionar aquí de personas? El tiempo no lo permitiría. But I want to talk a little bit about myself. What could have been any lower in me? Where was I? Come out of a family of drunkards. Come out of a family of murderers. Come out of a family of bootleggers. And you know that. Every one of you know it. You know what kind of name we had here. Pero quiero hablar un poco de mí mismo. ¿Qué podría haber sido más vil que yo? ¿Dónde estaba yo? Vine de una familia de borrachos. Vine de una familia de asesinos. Vine de una familia de contrabandistas de licor, y ustedes lo saben, todos lo saben.
¿Saben la clase de nombre que teníamos aquí? People didn't speak to us on the street. I go downtown, start to talk to somebody. Nobody talked to me unless somebody wasn't around to talk to me. Somebody else come up to leave me, and I'd stand there and cry. No, this ain't so. It can't be so. This is wrong. La gente ni siquiera nos hablaba en la calle. Yo iba al centro, empezaba a hablar con alguien. Nadie me hablaba si alguien estaba cerca. Me hablaban y si alguien se acercaba, me dejaban. Y yo me paraba allí y lloraba. No, esto no es así. No puede ser así. Esto está mal. But one day, I come into the presence of God. He changed me, made me another kind of son. His grace brought me into His presence. I've never wanted to leave it. I've been in here now 30-some-odd years. I don't want to leave it. I've got the assurance that I'll always be there. Even death itself will never separate me from His presence. No, I'll be with Him forever. Pero un día yo entré en la presencia de Dios. Él me cambió y me hizo otra clase de hijo. Su gracia me trajo a su presencia. Nunca he querido dejarla. Llevo aquí ahora 30 y tantos años. No quiero dejarla. Tengo la seguridad que siempre estaré allí. Ni la muerte misma jamás me separará de su presencia. No, estaré con Él para siempre. Cuando vi su presencia la primera vez, I cried like Isaiah, woe is me. Then He touched me with His grace. Oh, hallelujah. I was a changed person. The little renegade that used to get out here and carry on and everything was changed. And since then, I've been His child. Since then, I've desired to give my whole life for His service. Only wish I had 10,000 more lives to give for Him. Cuando vi su presencia la primera vez, yo clamé como Isaías, ay de mí. Luego, Él me tocó con su gracia. Yo fui una persona cambiada. El pequeño renegado que solía salir aquí y se comportaba de esa manera y todo eso fue cambiado. Y desde entonces he sido su hijo. Desde entonces he deseado dar toda mi vida para su servicio. Solo desearía tener 10,000 vidas más para dar por Él. This is getting pretty well wore out now. 53 years has passed. About 33 of those has been, 32 of those has been in the gospel. I wish I had another 1,000 that I could spend. Esta se está gastando bastante ahora. Ya han transcurrido 53 años. Cerca de 33 de ellos han sido, o 32 de estos han sido en el Evangelio. Desearía tener otros 1,000 que pudiera dar. Why? When I once went into His presence and realized that there was somebody who loved the unlovable. There's somebody who loved me when no one else did. There was somebody who cared for me when no one else cared. ¿Por qué? Cuando por primera vez entré en su presencia y me di cuenta que había alguien que amaba al que no podía ser amado. Había alguien que me amaba cuando nadie más lo hacía. Había alguien que cuidaba de mí cuando nadie más cuidaba de mí. I put my arms around His cross. I embraced it to me and me and Him become one man. And from then on I've loved Him. He stained my bosom and my heart with His blood by touching me and forgiving my sins. And I'm happy tonight to be one of His. I never desire to leave this heavenly place, though tempter to persuade me off have tried. But I'm safe in God's pavilion, happy in His loving grace, and I'm living on the hallelujah side. It makes my heart rejoice. Abracé su cruz, la abracé hacia mí, y luego Él y yo llegamos a ser uno. Y desde entonces lo he amado. Él tiñó mi seno y mi corazón con su sangre al tocar y perdonar mis pecados. Y me alegra esta noche ser uno de los suyos. Nunca deseo abandonar este lugar celestial, aunque el tentador a menudo ha intentado persuadirme. Pero estoy seguro en el pabellón de Dios y contento en su amor y gracia. Y estoy viviendo en el lado, aleluya. ¡Qué cosa! Hace que mi corazón se regocije. I'm recommending Him to every wearied person. I'm recommending Him to you that have no hope. You that's never been in His presence. The only thing you have to do is confess your sins and realize that you're wrong. And God has that angel ordained tonight called the Holy Ghost that'll take all your sins away. Then you'll cry, Lord, here am I, send me. Lo recomiendo a Él a cada persona cansada. Lo recomiendo a Él a ustedes que no tienen esperanza.
Ustedes que nunca han estado en su presencia, lo único que tienen que hacer es confesar sus pecados y darse cuenta que ustedes están equivocados. Y Dios tiene ordenado ese ángel esta noche, que se llama el Espíritu Santo, que les quitará todos sus pecados. Entonces clamarán, Señor, heme aquí, envíame a mí. Then you'll raise your hands and say, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Amen. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. I love him, don't you? Living in his presence. Luego levantarán las manos y cantarán, yo lo alabaré, yo lo alabaré. Alaben al Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, porque con su sangre toda mancha quitó. Yo le amo, ¿y ustedes? Vivir en su presencia. I come to the pulpit here this morning feeling so bad and so sick from, I was down in Kentucky last week with some personal friends of mine sitting here. If I stayed down there very long, they'd kill me. They sure would, with kindness. Some of the best cooks I ever know in my life. And when I get to my capacity, it's done, overloaded. Brother Branham, won't you have some of this? It's just so good, I just try to poke it down. Vine aquí al púlpito esta mañana sintiéndome tan mal y tan enfermo de... Yo estuve allá en Kentucky la semana pasada con algunos amigos personales míos, sentados aquí. Si me hubiese quedado allí mucho tiempo, me hubieran matado. Seguro que lo hubieran hecho, con amabilidad. Algunas de las mejores cocineras que he conocido en mi vida. Y cuando llegaba a mi límite, que estaba repleto, hermano Branham, ¿no quiere un poco de esto? Y era tan bueno que solo trataba de empujármelo. I got so full I just couldn't even move. I couldn't sleep. I'd get out and walk around a while. And I wasn't feeling very good when I got in here this morning, but once when I come into his presence, that settled it. That settled it. It all vanished away then. That's right. Oh, to live in his presence. Me sentí tan lleno que ni siquiera podía moverme. Yo no podía dormir y me levantaba y caminaba un rato. Y no me sentía bien cuando llegué aquí esta mañana. Pero al entrar en su presencia, asunto resuelto. Eso lo resolvió. Todo desapareció entonces. Correcto. Oh, vivir en su presencia. Yo lo alabaré. Yo lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, pueblos todos. Con su sangre toda mancha. Inclinemos nuestros rostros ahora. Porque ha hecho tanto por mí, ha perdonado mis transgresiones y su sangre ha borrado mi pecado. Yo lo alabaré, yo lo alabaré, alaben al Cordero por los pecadores inmolados, denle gloria, pueblos todos. Con su sangre toda mancha quitó. Now, if you're in here tonight, and I know his presence is here, standing in there a while ago to a little Church of God girl. The Holy Spirit moved in upon me when I was praying for that little child. The parents had come down from the Anderson Church of God campground. And the overseer over there, knowing the child, the doctor said, got to die right away with leukemia. The little sweet little girl,
in her last stages now. Ahora, si usted está aquí esta noche, y yo sé que su presencia está aquí, parado allí adentro hace un rato con una pequeña de la Iglesia de Dios. El Espíritu Santo se movió sobre mí cuando oraba por esa niña. Los padres habían venido del campamento de la Iglesia de Dios de Anderson. Y el supervisor de allá, conociendo la niña, los médicos dijeron, morirá enseguida con leucemia. Una niña pequeña, encantadora, ahora en sus últimas etapas. She come back there and held her little hand out to me. It all swelled up with needles and things been in it blue. When I looked upon her, I saw a vision. The parents had just been reading a book out there. They know nothing about it. The general overseer at the camp up there told them, said, bring the child down here. They wanted to come back when we had a healing service, and I said, bring the child down. Felt led. Ella fue allá atrás y me extendió su manito. La tenía toda hinchada por las agujas y cosas que le habían puesto, y morada. La miré. Vi una visión. Los padres acababan de leer un libro allá. No sabían nada al respecto. El supervisor general del campamento allá les habló. Dijo que trajeran aquí a la niña. Querían regresar cuando tuviéramos un culto de sanidad. Y dije, traigan a la niña ahora. Me sentí guiado. Cuando estaba right there, the Holy Spirit went right back and brought out the history of the child. Told all about why it happened and what they'd done. Told the little girl's ambition was to be a piano player. And that mother just almost screamed out. And that daddy said, that's a God's truth. Sitting right there in the car now, listening to it. Couldn't get in. Sitting out there listening to it now. Estando parado allí, el Espíritu Santo fue al pasado y les presentó la historia de la niña. Les dijo todo acerca de cómo sucedió, lo que habían hecho. Dijo que el anhelo de la niña era de ser pianista. Y esa madre por poco grita. Y ese papá dijo, eso es la pura verdad de Dios. Están sentados ahora mismo en el coche escuchando esto. No pudieron entrar. Están sentados allí afuera escuchando ahora. There come a big veil of a shadow hanging over the child. And I said, Satan, you are defeated. You're no respected person, God. And by the power of your resurrection and as your servant, I drive this devil from the child. A big bright light flashed over the top of her. It was over. Amen. Huh? Sure, he's worthy of all praise. Vino un gran velo de sombra sobre la niña. Y dije, Satanás, estás derrotado. Tú no haces acepción de personas, Dios. Y oré por el poder de tu resurrección. Y como tu siervo, yo echo fuera a este diablo de la niña. Una gran luz brillante brilló sobre ella. Eso había terminado. Amén. Aseguro. Él es digno de toda alabanza. He knows all things. He knows your heart. And you know what you're thinking. He does too. If there's a little sin hanging on you tonight, you wouldn't want to go in the presence of God with that on you. Would you once more raise up your hand and say, Brother Branham, pray for me. I want to be in his presence at that day, guiltless. God bless you. Many hands. God sees it. In his presence. Él sabe todas las cosas. Él conoce su corazón. Y usted sabe lo que usted está pensando. Él también lo sabe. Si en usted hay un pequeño pecado pendiente esta noche y usted no quiere entrar en la presencia de Dios con eso, levantaría la mano una vez más y diría, hermano Branham, ore por mí. Quiero estar en su presencia en aquel día sin culpas. Dios le bendiga. Muchas manos. Dios las ve en su presencia. Now I'll tell you what you do. I just listen closely. Do like David did. Put the Lord before you right now. Put the Lord between you and that sin. Whatever that little besetting sin is. Ahora les diré qué hacer. Ahora solo escuchen atentamente. Hagan como David. Pongan al Señor delante de ustedes ahora mismo. Pongan al Señor entre ustedes y ese pecado. Sea cual sea el pequeño pecado que lo asedia. It might be lying, might be stealing, it might be evil thinking, it might be temper, might be drinking, might be smoking, might be gambling, I don't know what it is, might be lust, it might be anything, I don't know what it is. Podrá ser el mentir, podrá ser el hurtar, podrá ser el mal pensamiento, podrá ser el mal genio, podrá ser el beber, podrá ser el fumar, podrá ser los juegos de azar, no sé, podría ser la lujuria. Podría ser cualquier cosa. No sé qué sea. Whatever it is, put the Lord before you.
Then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope. For you know that Christ promised He'd raise up again in the last days. When He comes forth, we'll come in His likeness. Won't you do it now while we pray? Lo que sea, ponga al Señor delante de usted, y entonces su corazón se gozará y su carne reposará confiadamente. Porque usted sabe que Cristo prometió que Él resucitaría de nuevo en los postreros días. Cuando Él venga, nosotros vendremos a su semejanza. ¿Quiere usted hacerlo ahora, mientras oramos? Our Heavenly Father, a little chopped up message by a tired, weary servant. But just thinking on the subject of dwelling in the presence of God. And we see tonight the effect that is taken upon holy man to come into your presence. What effect it had upon him, sages, great, powerful prophets, ordained by God and sent to preach the word, and yet meet him face to face and fall to the ground like a dead man. Nuestro Padre Celestial, un mensajito entrecortado de un siervo cansado y agotado, pero pensando en el tema de morar en la presencia de Dios. Y vemos esta noche el efecto que tuvo en los hombres santos el entrar en tu presencia. Ese efecto que tuvo en ellos. Sabios, grandes profetas poderosos, ordenados por Dios y enviados a predicar la palabra. Y aún al encontrarse con Él cara a cara y caer a tierra como hombres muertos. What are we going to do at that day, Lord? We thought it over. We've been thinking it. Some 40 or 50 hands has been thinking it, Lord, for they just raised them hands, or hearts beneath the hands, has been thinking about meeting Him since we've been speaking. What would they do if they had to meet Him? ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese día, Señor? Lo hemos pensado. Hemos estado pensándolo. Unas 40 o 50 manos lo han pensado, Señor, porque acaban de levantar esas manos o los corazones debajo de la mano. Han estado pensando en encontrarse con Él desde que comenzamos a hablar. ¿Qué harían si ellos tuvieran que encontrarse con Él? My hands, Lord's up. What will I do? Now, Father, I've got many things that I do wrong. I've just confessed my sin this morning before the church. As I confessed it to you on top of the mountain the other morning when it was blowing and snowing and up there on top of the mountain, how I cried out and asked you to forgive me for my stupidity. Mis manos, Señor, están levantadas. ¿Qué haré yo? Ahora, Padre, tengo muchas cosas que hago mal. Acabo de confesar mi pecado esta mañana ante la iglesia, como te lo confesé a ti en la cumbre de la montaña la otra mañana cuando soplaba y nevaba. Y allá en la cumbre de la montaña, de cómo clamé y te pedí que perdonaras mi torpeza. And how I dreaded to come before my brethren, who some of them regard me as your prophet servant. And Lord, how I hated to come before them and tell them of a stupid act, that I would do a thing like that. But God is good for my soul that I confess my sins and not hide them. Y de cómo temía venir delante de mis hermanos, que algunos me consideran como tu siervo profeta. Y, Señor, cómo aborrecí venir delante de ellos y contarles de un acto insensato, que yo haría tal cosa. Pero Dios fue bueno para mi alma que confesara mis pecados y no ocultarlos. So to be honest with you, and right before the people, I have confessed it, Lord. I'm wrong. I'm altogether wrong. I pray forgiveness. And then, Father, I've been dilatory about you're serving Him. Many times maybe I could have went longer when I didn't do it. Father, I confess my sins. I want the angel of God to cleanse me from that by the blood of Jesus. Por lo tanto, para ser sincero contigo y recto ante el pueblo, lo he confesado, Señor. Estoy errado. Estoy totalmente errado. Oro pidiendo perdón. Y luego, Padre, he sido dilatorio con respecto a ti, servirte. Muchas veces tal vez podría haber tomado más tiempo cuando no lo hice. Padre, confieso mis pecados. Quiero que el ángel de Dios me limpie de eso por la sangre de Jesús. Other hands went up tonight. Some of them maybe has never asked forgiveness before. But I'm sure of this one thing. If we'll confess our sins, God will blot them out, put them in the sea of forgiveness and never remember them no more. Otras manos se levantaron esta noche. Algunas de ellas tal vez nunca han pedido perdón antes,
Pero estoy seguro de esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios los borrará, los pondrá en el mar del olvido y nunca, nunca más los recordará. And fathers, I confess mine about misbehaving before them people. I didn't carry on myself like a servant of Christ. I was afraid that man might be angry with me and think I didn't want to hurt his feelings, but I didn't think of what I was doing to you, Lord. And I pray that you forgive me. Y padre, al confesar el mío, acerca de comportarme incorrectamente delante de esas personas, no me comporté como un siervo de Cristo. No lo hice. Temí que aquel hombre se enojara conmigo y pensé en que yo no quería herir sus sentimientos. Pero no pensé en lo que te hacía a ti, Señor. Y ahora yo oro que me perdones. And now, Father, I know that if I ask forgiveness, I have forgiveness. And you put him in a sea of forgiveness, and you'll never remember that no more. God, I'm thankful for that. And I pray that you'll let every person here that has sin, besetting sin of anything before them, may they remove it and put the Lord before them like David did. Y ahora, Padre, sé que si pido perdón, yo tengo perdón. Y tú los pusiste en el mar del olvido y nunca más lo recordarás. Dios, estoy agradecido por eso. Y oro que tú le permitas a cada persona aquí que tiene pecado, pecado delante de ellos, que los acecha, que ellos lo quiten y pongan al Señor delante de ellos, como lo hizo David. For now we cry, woe is me, for I have seen the glory of God. I'm a man of unclean lips, or a woman or girl of unclean lips, boy or something, whatever we might be, we're unclean. And we ask for the blood of Jesus Christ, the appropriated sacrifice, to cleanse us from all sin, that we might ever dwell in His presence. Porque ahora clamamos, ay de mí, porque he visto la gloria de Dios. Soy hombre inmundo, de labios, o mujer, o muchacha, de labios inmundos, muchacho, o algo. Lo que pudiéramos ser, somos inmundos. Y pedimos que la sangre de Jesucristo, el sacrificio apropiado, nos limpie de todo pecado, para que vivamos para siempre en su presencia. Let us go from here tonight with our hearts rejoicing and our flesh resting in hope, knowing this, that when Jesus does come, we'll be raised with him in his likeness and shall meet him in the air in the rapture. When the countdown is finally over, we see the seventh church age is already counted out, and we're ready now to take off. Permítenos ir de aquí esta noche con nuestro corazón gozándose y nuestra carne descansando confiadamente, sabiendo esto, que cuando venga Jesús seremos resucitados con Él, a su semejanza, y lo encontraremos a Él en el aire, en el rapto, cuando la cuenta regresiva finalmente haya terminado. Vemos que la cuenta regresiva de la séptima edad de la iglesia ya ha finalizado, y estamos listos ahora para el despegue. We pray, God, that you, before you close the door, if there be one here tonight has never come in, may they hurry in real quick, for we feel that the door of mercy between mercy and judgment is being closed. Oramos, Dios, que tú, antes que cierres la puerta, si hay alguien aquí esta noche que nunca ha entrado, que se den prisa entrando rápidamente, porque sentimos que la puerta de la misericordia, entre la misericordia y el juicio, se está cerrando. Those who will accept mercy will step in. Those who will not come in will have to suffer judgment. God closes the door. May there not be a door closed tonight to every one of these confessing sinners. May we all have pardon and mercy in Jesus Christ's name. Aquellos que quieran aceptar la misericordia entrarán. Los que no quieran entrar tendrán que sufrir el juicio. Dios cierra la puerta. Que no haya una puerta cerrada esta noche para cada uno de estos pecadores que confiesan. Que todos tengamos perdón y misericordia en el nombre de Jesucristo. Now, Father, for the sick and the afflicted, for those who are needy, I pray that your grace will supply all that they have need of. May they step into Christ, into his presence. Y ahora, Padre, por los enfermos y los afligidos, por los necesitados, oro que tu gracia supla todo lo que necesitan, que ellos entren en Cristo, en su presencia. Place Christ, be Christ, the promise. He was wounded for my transgressions, that's my sins. With his stripes I am healed. Then I place the Lord before my sickness. He is on my right hand, and I shall not be moved. Then I walk boldly on.
confessing that I am healed. By His stripes, I am healed. Pongan a Cristo, la promesa. El herido fue por mis transgresiones. Esos son mis pecados. Por su llaga yo soy curado. Por lo tanto, pongo al Señor delante de mi enfermedad. Él está a mi diestra y no seré conmovido. Entonces camino con valentía, confesando que soy curado. Con su llaga soy curado. Grant it, Lord, to every one of them. And we know that if we confess with our hearts and or with our lips and believe in our hearts, then we have our desire. You said when you say anything, believe it comes to pass, you can have what you said. Concédelo, Señor, a cada uno de ellos. Y sabemos que si confesamos con nuestros corazones y o con nuestros labios y creemos en nuestros corazones, entonces recibimos nuestro deseo. Tú dijiste, cuando dijeres algo, cree que sucederá, podrás tener lo que has dicho. We believe that, Father, and believe that you'll cleanse us from all of our sins and heal all of our sickness and give us grace, Lord, to serve you. Nosotros lo creemos, Padre, y creemos que tú nos limpiarás de todos nuestros pecados y sanarás toda nuestra enfermedad y nos darás gracia, Señor, para servirte. Be with these people. Many of them are going to travel the dark roads tonight. Many of them will travel many miles. Don't let nothing happen to them, Lord. They come across the country to sit here to listen to the countdown, to see how close we was to the end time. Sé con estas personas, muchos de ellos recorrerán carreteras oscuras esta noche. Muchos de ellos recorrerán muchas millas. No dejes que nada les suceda, Señor. Atravesaron el país para sentarse aquí para escuchar la cuenta regresiva, para ver cuán cerca estábamos del tiempo final. Now I've asked them to go away, placing God before them, always before them, before anything else, before their trip, before their move, before they get up, after they go to bed, always before they sleep. Wherever it is, put God first. For He is on my right hand, and I shall not be moved. Ahora, les he pedido que se vayan colocando siempre a Dios delante de ellos. Siempre delante de ellos. Antes de cualquier cosa. Antes de su viaje. Antes de su movimiento. Antes de levantarse. Después de irse a la cama. Siempre antes de dormir, donde quiera que sea. Pongan a Dios primero, porque Él está a mi diestra y no seré movido. And may their hearts rejoice to know that they have what they've asked for because God promised it, and their flesh shall rest in hope. Grant it, Lord, for we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Luego, que sus corazones se regocijen al saber que tienen aquello que han pedido, porque Dios lo prometió y su carne descansará confiadamente. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo lo alabaré. Yo lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolado. Denle gloria, pueblos todos, con su sangre toda mancha quitó. Now, do you believe you have placed the Lord between you and your sin, between you and your sickness, between you and your fault, between you and your ways? The Lord is always before me, and I am in His presence. Ahora, ¿cree usted que ha puesto al Señor entre usted y su pecado? ¿Entre usted y su enfermedad? ¿Entre usted y su falta? ¿Entre usted y sus caminos? El Señor está siempre delante de mí, y yo estoy en su presencia. The next time I start to light a cigarette, the Lord is before me. The next time I start to lust, the Lord is before me. The next time I start to tell anything wrong, the Lord is before me. The next time I start to say a bad thing, the Lord is before me. And I shall not be moved. Amen. La próxima vez que yo comience a encender un cigarrillo, el Señor está delante de mí. La próxima vez que comience a codiciar, el Señor está delante de mí. La próxima vez que yo comience a decir algo errado,
El Señor está delante de mí. La próxima vez que yo comience a decir algo malo, el Señor está delante de mí. Y yo no seré conmovido. Amén. I live in His presence each day with my dealing, each day with my talk. I walk as if the Lord is before me, because tonight I put Him before me. I shall not be moved. Viviré en su presencia cada día, en mis asuntos, cada día, en lo que hablo. Caminaré como si el Señor estuviera delante de mí, porque esta noche lo he puesto a Él delante de mí. No seré conmovido. You love Him? Amen. Now, let us stand up now. Amen. Oh, I just feel real good. Hallelujah. I just feel like I don't want to go home. Amen. And you know, it's only about 25 minutes till 9. I'm about 2 hours early. Hallelujah. Isn't that wonderful? Amen. Oh, my. ¿Le aman ustedes? Ahora pongámonos de pie entonces. Oh, me siento muy bien. Siento que no quiero irme a casa. Y saben, solo faltan 25 minutos para las 9. Me adelanté por casi 2 horas. ¿No es maravilloso? Oh, qué cosa. But now, as we leave, let's remember, we must take the name of Jesus with us. Amen. As a shield from every snare. Amen. And when temptations round us gather, try to keep us to remember that, just breathe that holy name in prayer. Pero ahora que nos vamos, recordemos, debemos llevar el nombre de Jesús con nosotros como un escudo contra cada lazo. Y cuando las tentaciones nos rodeen, es para tratar de recordarnos. Solo invoquen ese nombre santo en oración. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Suave luz, manantial. Es Jesús el Salvador. How many enjoys our pastor, Brother Neville? Aren't you thankful to the Lord for a good, honest, everyday man? Believes the gospel, and they do it such a wonderful job by obeying the commandments of God and preaching the word and keeping this great spiritual atmosphere in the church all the time. ¿Cuántos disfrutan a nuestro pastor, el hermano Neville? ¿No están agradecidos con el Señor por un hombre bueno, honesto y sencillo que cree el evangelio? Y está haciendo un trabajo tan maravilloso en obedecer los mandamientos de Dios y predicar la palabra y constantemente mantener esta gran atmósfera espiritual en la iglesia. Remember, I've come down the east coast, went across the south and up the west coast and through Canada, and I haven't met one church that's as spiritual as this church right here. They've gone to sea. Either fanaticism or either went off on tantrums, are either so cold they just can't be moved. That's all. Recuerden, he bajado por la costa oriental, he cruzado el sur y he subido por la costa occidental y a través de Canadá, y no he encontrado una iglesia que sea tan espiritual como esta iglesia aquí. Ellas están en decadencia, sí, o en el fanatismo, o desviadas en pataletas, o tan frías que simplemente no hay manera de moverlas. Es todo. Now, do you love one another? Amen. Oh, shake hands with each other and say, praise the Lord. 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 Glad you're here. Praise the Lord, sister. God bless you. 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 Ahora, ¿se aman los unos a otros? Dense la mano el uno al otro y digan, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermana. Alabado sea el Señor.
Me alegro de haberlo visto aquí, hermano. Alabado sea el Señor, hermana. Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Sé lo que usted necesita. Dios le bendiga. Dios le bendiga. De Jesús el nombre invoca, que te sirva de broquel contra los lazos, cuando tentaciones te rodeen. ¿Qué harás? Invoca ese nombre santo en oración. Suave luz, manantial, manantial de esperanza, fe y amor. Suave luz, manantial, esperanza terrenal y gozo del cielo. Let us bow our heads now, real softly. Let's not forget that now. Let's sing that verse again. Inclinemos nuestros rostros ahora, suavemente, y pues no olvidemos eso. Cantemos esa estrofa de nuevo. De Jesús el nombre invoca. ¿Para qué? De broquel contra los lazos. Cuando Satanás trate de atraparte. Cuando tentaciones te rodeen. ¿Qué harás? Solo invoca ese nombre santo en oración. Porque el Señor está delante de mi rostro. No seré conmovido. Suave luz, manantial. Hermano Neville,